Buenas chicos, ¿qué tal? A ver, que estoy haciendo una cosita. Voy a poner por aquí la publi para el evento de hoy, Fan Event con los BMW. Ahí está, en no la está estado invitado. Gregor 5. Dice. Cuando puedas te pregunto un jacosa. Dime, dime, Gregor ahora 5. puedo. Dice. Dime, Buenas hombre, Gregor. tardes. Buenas, tío, ¿qué dice? Pues nada, anunciando aquí lo de esta noche. Ya sabéis, Fan Event, pachanguita con entre los amigos, que ahora no tenemos campeonato, con los BMW. De los WTCC del 2013 en Northlife a las 10 en la quali y dos mangas de 30 minutos con parrilla invertida completa y la paz la tenéis ya por aquí, o sea que ya sabéis, estáis todos invitados. Gregor Ahora después a 5. las 9 entraremos. Dice. Opciones. Opciones, dime. Gregor 5. Dime, dime, juego, sí. Dice. Juego. Gregor 5. Dice. Asistencia. A ver, espérate. Opciones. Juego, asistencia, sí. Aquí lo Gregor tenemos. 5. Dice. Control de Control estabilidad. estabilidad. Desactivado. Regula la velocidad de cada rueda para evitar la pérdida de adherencia. No, bueno. Esto lo tendrán algunos coches. Gregor 5. Dice. Lo llevamos igual. El control de tracción de fábrica para poder tocarlo luego, para ya sabéis que lo puedes regular desde el setup. Trazado desactivado, tal, control de la. Bueno, esto lo estuvimos mirando el otro día. Manual automático y manual auto clutch. Si tiene embrague y tal, bueno, o sea, con las levas, que no, yo no piso el embrague ni nada. Esto que es real, el ABS de fábrica, los coches que tengan ABS, pues nada, pues con ABS. Y ya está. A ver, vamos a buscar aquí a nuestros Gregor amigos. 5. Dice. Perfecto, tío. Vale. A ver, full power. Ahí están esta gente. Venga, vamos a ir. ¿Qué pasa? Vamos a ir entrando. Tienen un server abierto con los GT3 en Brands Indie. Indie no, perdón, GP, en Brands. Es un circuito que yo no conozco y vamos a rodar aquí en el server antes de hacer ningún arranque. A ver. Me voy a meter aquí con los colegas de fan. De Full Power, perdón. Gregor Full 5. Power SRT. Dice. 1:24. 1:24 están rodando la gente, ¿no? Vale. Meterá aquí un tiempo de carrera guapo. Ahora, Bueno, ya estamos por nada. aquí. Nos meterá un 23 o. 1:24 me están diciendo a mí por aquí que están rodando, Sí, no sé sí. Sí, ahí está la gente. La cabeza de carrera, 24 medios, bajos. qué. No sé, a ver los Audi cómo van aquí, a ver los McLaren, a ver. Mira, los Porsche, lleváis diferentes coches de lujo, tío. Aquí es velocidad. Los Bentley irán bien. Yo solo me tengo que aprender el circuito, que tardaré 2 días. Nosotros vamos a poner. A ver, me voy a poner el push to talk Gregor 5. para no joder mucho. Dice. En la mía Mercedes y BMW. Mercedes y BMW. Bueno, pues yo no sé si probar el BMW. Vamos a empezar con el. Vamos a empezar con el Callaway. Oh, es que en cuanto toca. Cuanto toca bordillo se va. Ok, venga, vamos a dejarnos de rollo.
y vamos a meternos ya por aquí. La configuración, la de nada, la de que teníamos de Newbury, que ha sido el último arranque que echamos con este coche. Venga, decidme cuando vayáis a pasar por aquí por línea de boxes. Y yo no me conozco mucho de este circuito, o sea que. Todos estamos igual, creo. Sí, ¿no? A ver, el indie sí no lo conocemos mucho aquí en Rail Room. El indie ha sido muy, muy explotado. Vamos a hacer una vuelta de reconocimiento. Vamos, venga, te sigo. Te sigo. Vale, sí, esta curva digo, madre mía, me empotra. Igual. Aquí puede haber muchas muertes, ¿eh? Vamos a pasar ahora por meta, estamos en la recta de meta. Vale, yo estoy en la segunda curva o tercera. Vale, vale, vale. Si llevas tu mejor vuelta que yo. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Y me imagino que aquí, claro, aquí ya enlaza el Indy hacia la. Hacia la derecha, ahí se mete el circuito Indy y aquí empieza el GP, bueno, empieza. Bueno, todas estas curvas no las conozco, pero nada. Esto supongo que es a fondo todo. Aquí una curva de 90 grados. ¿Está en cuarta o quinta? Está en cuarta, se sabe. En cuarta. Esta que es así un poco. Vale, la primera curva, la segunda ya creo que es a fondo. Te han sacado banderas. Venga, a ver si soy capaz de seguir. Seguro que sí. Ahora va, hostia, luces. No cabe duda. Hostia, tú, Jota, ¿tú también eres Batman? Sí. ¿Por qué se va tan? Incidentes en el primer. Vale, es en tercera, yo creo. Vale, ya, vale, vale, vale. Aquí enlaza ya con el otro circuito. Vale, el otro trazado sí me lo conozco. Pero el nuevo no, el nuevo tiene dos o tres curvas nuevas, creo. ¡Hasta luego, Lucas! No. Esta frenada es fuertísima. De hecho, me he pasado. Aquí hay curva que yo no sé si será mejor en segunda o en tercera. Si quieres pasar, Jota. No, tranquilo. Estoy saliendo largo en todas, tío. Si puedo, te paso ahora. Bueno, creo que llevo 5 de ala. Y de momento no vamos nada bien. Están dicho en cuarta. Cuidado, que voy. Tírale. Primer sector en bandera verde. Atento, bandera amarilla. Bandera verde. Esta parece que era un poco más fuerte, sí. Y aquí ya a fondo. Vale. Vale, esas dos curvas hay que. Aquí ya enlazamos, ¿no? Sí. Aquí ya se enlaza con el otro. Quítale un TC más, a ver. Uf, yo lo llevo al 35% y voy sufriendo, la verdad. Sí, yo lo llevo al 50%. Mucho piano. Mucha curva rápida. Hasta luego, hasta luego. Bandera amarilla. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Joder. Buah, es que no me sé ni las curvas, o sea, no me sé ni las marchas que hay que meter. Oh. Bandera blanca. Uy. Hostia, me digo, uy, que me pensaba que no iba a dar. Uy, digo, uy, que me pensaba que no iba a darte y al final te he dado, tío. No pasa nada, ha sido culpa mía, lo siento. Que va, sí, podía haberte esquivado, no sé. A ver, más o menos, vale, ahí. Con respecto al Indy hay tres curvas nuevas o cuatro, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues no tengo ni pajolera idea si ponerle. Yo llevo 5 de ala, yo creo que le voy a poner 7. ¿Cómo se configura
Chicos, me tengo que ir. Ya si estáis luego, jugamos un ratito. Venga. Hasta luego. Venga. Hasta luego. ¿Cómo se configura el qué, habéis dicho? Ah, no, el TC, nada, ya era en... En el, electrónica. En electrónica, sí. Ponerlo al 50, aunque sea. Y este, como los campeones, 35%. Sí, eso está guay porque te lo puedes configurar como tú quieras. Sí, voy bajando gradualmente un poco y ya está. Bueno, de momento vamos a dejar el coche bastante de casa. Venga, yo voy a salir. Vale, muy bien, dame un segundo. Bueno, ahí voy. Tírale tú mejor. Si veis, vale, por Polvareda por delante, soy yo que me salía. Salida libre, a fondo. Ya madre no hay mía. Incidentes. Bandera verde. Sector 1 con bandera verde. Ten cuidado, frenos fríos. La temperatura de las ruedas es correcta. Y ahí le meto segunda, ¿no? Yo tercera, pero seguramente le podré meter segunda. Vale, y esta hay que buscar al final de la curva, en la salida ya, hay que buscarla. Hay que abrirse más al principio, creo yo. Esto lo hay que ser cuarta. Y es de 90 grados, pero parece que se cierra al principio, ¿verdad? O sea, al final. Uy, qué mal. Esa curva, vale, otra de 90 grados prácticamente. Venga, vamos a concentrarnos un poquito. El circuito es nuevo y hay que ponerse las pilas. Esta frenada hay que apurarla bien. Tampoco frena demasiado el coche porque la curva es larga. Buah, esto en ranque va a ser la muerte. Esto va a ser pérdida de rating segura. Sobre todo en la salida. Pues esa curva derecha. No hay más de un campeón ahí a querer ganar la carrera. Ya ves. Seguro. Porsche, tío. Hostia, lo siento, me pensaba que era la otra curva, tío. Me pensaba que era para el otro lado. Tú fíjate, ¿sabes? Porque me conozco yo el circuito. ¿Tienes daño o qué? Sí. Joder. Venga, vamos para vos. Ah, pasa nada. Sí, llevaba perdida, vuelto perdida. Que entre que no me conozco el circuito y que me había pegado un poco a ti y no tenía ya visión, digo, yo pensando que venía la curva para el otro lado. Me he dado cuenta cuando estaba abierto. Digo, oh, amigo. Bandera verde, ya no hay incidentes. Pista libre. Bloqueaste los frenos delanteros en Colina del Palo. Solo me quedan 30 minutos. Venga, dale duro ahí. Claro, hay que buscar el final. Ahí hay que buscar el final de la curva. Igual no hay que abrirse tanto como me he abierto yo, pero no sé. Y esa es que se cierra al final, la cabrona, ¿eh? Sí.
está guapo el circuito. Aquí nos abrimos. Vale. Buah, es que está ciega, ¿eh? Está ciega totalmente, ¿eh? Sí, ahí me doy tercera a veces. Esta curva yo creo que es más rápida. Es 90 grados, pero yo creo que es más rápida por el Peralti o algo. Está muy guapo el circuito. Pero bueno. Pues vas a jodido en arranque aquí. Los frenos están a buena temperatura. Tanto al principio de esa curva, creo yo. Y esta yo creo que hay que entrar un poco más lanzado. A ver, vamos a ver. Que aquí me como esto, tío. Que no debe ser así. Y esta que ya meto tercera, tío. Y esta es ciega, yo no sé dónde se frena. En tercera, sí. El que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de vuelta de 1.28.5. Buah, ahí me he ido largo. Bueno, poco a poco yo creo que ya nos vamos aprendiendo el circuito. Eres el más rápido de toda la parrilla. Eres ahora 0.2. Mejor que el de la segunda posición. Tu última vuelta es de 1.26.8. Tu tiempo en el tercer sector es bueno. Buah. Sí, hay que ir frenando poco a poco. A ver esta ahora cómo se nos da. Buah, tío, no me pillo el rollo esa curva, eh. Hay que seguir girando, ahí. La diferencia que tienes ahora es de 0.5, más rápido que el segundo. Has sido rápido en el tercer sector. Venga, vamos al lío. Qué mal hago esto siempre, tío. Pues 1.24 nos ha dicho MacGregor que hay que hacer, o sea que aquí hay
Mucho trabajo. Esto no voy a tocar nada. El coche va bien. El coche va bien. El coche no me voy a tocar nada. 25%, 28 litritos más o menos llegará. Venga, cuando paséis por aquí alguno me lo decís y me engancho. Gregor 5 dice: y no reconocía a ninguno de los míticos. ¿A qué te refieres, MacGregor? No te pillo. Yo estoy por aquí, pero tendré aquí detrás tuya, que ya no me sale. Sal sin problemas, bien. No hay nadie. Tírale si quieres. El sector 2 ya tiene bandera verde. Los neumáticos delanteros están fríos. Atento, no es frío. Ah, vale. Pues. Joder, no veo a nadie detrás. ¿Ya saliste, Maximo? Sí. Sí, estoy en la segunda curva, perdón. Ya te veo. Venga, vamos a esperar también. Y nos juntamos los tres. Antonio te verá. Tírale tú delante, Antonio, si te veo yo. Dice: ¡ey, ese Porsche! O sea, ¡qué chulo, que no! Tú deberías estar en 1.23. ¿No estás en el primero? Bandera azul. Tira, Fran. Tira. No, yo prefiero veros, casi voy copiando la trazada que no. Ok. Aquí yo, bueno, me preparo un poco la salida. Tírale. Tú puedes más rápido. Sí, yo ahí intento prepararme la salida. Vamos, son mis primeras impresiones, ¿no? Bandera azul. Aquí me jode esta curva porque parece de 90 grados, pero se cierra al final. Sí. Está en cuarta, ¿no? Ahí. Sí, en cuarta. Ya está, hay que atajar mucho aquí, ¿no? Sí, yo ahí meto tercera y hay que pisar bien. Y esta ciega. Bandera azul. Esa es rápida, esa es más rápida de lo que parece. Sí. Y hasta aquí hay que atacar piano, ¿no? Ahí también, sí. De hecho te ayuda ahí a coger. Y esta el piano, jodida, ¿no? Esta yo creo que es la más jodida del circuito. Sí, esta a mí me joda, Dios. Atento, bandera azul. Aquí tercera y cuando pasa el este, ¿no? Pues yo hago en cuarta, pero que a lo mejor reducir, ¿no? No sé, estoy tanteando las marchas todavía. Mira, hay curva en este circuito, hay dos, por lo menos la primera. Ahora os digo cuál es la otra. Que como que no tienes que. Normalmente en una curva tú llegas y pega el pisotón al freno y vas soltando poco a poco. Sí. Pues aquí no, aquí hay curvas que tienes que ir frenando poco a poco y buscando el vértice porque está más lejos el vértice, ¿sabes? Como esta, por ejemplo, yo qué sé, tío, es que esta no me pillo yo el rollo tampoco. Pero la primera no es pisotón al freno, ahí pisando el freno poco a poco. Este circuito es rápido, cuando le pillamos el rollo ya verá. Va a estar guapo. Lo que pasa es que yo lo veo estrecho, tío, no sé por qué. Memox 75. Dice: Fran es fantástico. Hi, Memox. Hi, Martin. I am fantástico. Thanks. Martin, in later, a ver si soy yo capaz de decirlo. In 1 hour, atento. A ver, espérate. In 1 hour, hostia, desapareciste ahí, Frank. We open server. Bueno, sí, we open server. Yo también. In North Life. Sí, es como si se le cayera. BMW. Desapareciste hasta tú también. Of WTCC. Yo te veo, claro, porque me he estrellado ahora. North Life. Martin. Sorry for my English. Si te espera,
te encuentras. A ver, sí, que me he distraído. Venga, que me engancho otra vez, tío, lo siento. Estoy aquí tonteando. Hostia, desapareció. Oh. Sí. Memot 75. Dice: puedes ir a fondo. Necesito Fran Only Falding Clol. Memot 75. Digo yo, hostia, ¿dónde va? ¿Dónde? La temperatura de los neumáticos está bien. Vamos ya, estamos entrando en línea de meta. Thanks. ¿Por dónde venís? ¿Por dónde venís? O sea, estamos ya en línea de meta. Vale, venga, me engancho. Ya, qué susto tú. Tío Lemón. Pero si yo no me sé el circuito, vaya, está ahí, está adelante, Fran. Tírale. Como suena la hostia del bicho ese, ¿eh? No arranca. Atento, bandera azul. Es que falta ahí Astro Tour de ese o piano, no sé. Vaya, ahí me voy largo siempre, tío. Creo que hay que morder mucho piano. Bandera azul. Sí, igual aquí, que ahí, sí, también. Y aquí meterse mucho al piano también. Sí, date cuenta que esa curva yo creo que es rápida, porque tiene mucho peralte, ¿sabes? Sí, esa aparte te ciña la curva y luego te escupe bien hacia el peralte exterior. Es mejor que pases tú, Antonio, que está bien. Ah, tranquilo. Yo voy a ver si intento bajar tiempo. Esto termina en 15 minutos. Tírale. Más adentro. Ah, largo. Hay muchas curvas que son frenadas, ¿eh? Se gana el tiempo frenando. Luego larga refrenando. Hay que hacer 1.24. A mí es lo que me han dicho que hay que hacer, o sea que hay que hacer 1.24. Si te lo han dicho, hagas. Eres el más rápido de todos. En esta vuelta has hecho un tiempo de 1.25.1. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Parece que veníamos mejorando un poquito, ya complicado. Uy, de bajar al 24. Tengo un poco de sobreviraje ahí. Guay, no hemos metido demasiado por la tierra. Esta curva yo creo que hay que frenar un poco más. Mal, tío. Vale. Está bien. Venga, ya no estamos conociendo el circuito, ya tenemos que mejorar los tiempos.
tardísima. Yo creo que frena incluso más tarde. Tu tiempo en el primer sector es bueno. Hay que frenar más tarde, creo. Y esta es jodida, tío. Creo que hay que darle el sobreviraje ahí. Y esta en cuarta va bien. Pero comiéndose el piano. Ahí va. Yo, el Callaway lo llevo de sin tocar nada y va bien, ¿eh? Ahí va. Bandera amarilla en el sector 2. Ay, no vamos a bajar 24. Está bien, está bien. Has hecho con un tiempo de 1.25.1. Vale, parece que venimos mejorando un poquito. A ver esta curva que no le pillo el rollo, que se cierra ahí al final, vale, y no sé cómo ahí mortifica. 10 minutos para finalizar. Te quedan 10 minutos de combustible. Vale, ahí vamos a bajar ya a 24. Tiempo en el segundo sector. Por poco, bueno, 24.9. Eres actualmente 2.1 segundos más rápido que el de la segunda posición. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 1.24.9. Has sido rápido en el tercer sector. Vale, venimos mejorando. La primera vuelta la hemos hecho. La primera curva, fatal. Esta yo creo que es así. He tirado un cigarrillo. El primer sector lo has hecho rápido. Y se acelera antes. Ok, ya le estoy pillando yo un poco el rollo a alguna curva. ¿Por dónde andáis? Con el Porsche. Box. Sí, yo también. Venga, yo también. Voy a echar un cigarrillo y sí. Bueno, yo estoy aquí. Quien quiera salir, que salga conmigo. Yo estoy tocando esto. Callaway yo lo toco poco porque si no me supira o no me hace cosas raras, no, es que ni lo toco. Ya. No, va bastante bien, tío. Sí. Yo soy mucho de tocar, no estoy, bueno, solo que toco, pero yo toco, yo a mí me gusta. Te gusta el toqueteo. Venga, salida libre, a fondo. Los neumáticos están fríos, no apures. Frenos fríos, ve con cuidado. Mira, aquí no sé si será mejor, pero yo me abro un poco para acelerar un poco antes, ¿sabes? Bueno, esta me la pego en tercera, me la pego fatal, pero bueno. Comerse un poco el piano también. Aquí freno tarde. Para ceñirte aquí a la salida, ¿no? Claro. Y claro, y le puedes acelerar de mitad de la curva, sí. Bueno, no tanto, pero mucho antes, ¿sabes? Digamos que donde acaba el piano doble, ahí empiezas a alargar. Ahí es que me falta piano, bueno, me falta pista por todos lados. Aquí ya meto tercera.
de Rafa. Y ahí pues hay que pillar el punto también. Mira, vamos a hacer una vuelta buena, a ver si podemos. Bueno, dale gas, yo te intento seguir hasta donde pueda. Ahí vamos. Akrapovic dice: lo que te falta es conocimiento. Conocimiento de la pista, tío. Claro, sí, eso es. Wow, wow, wow. Me pasa. A ver, ahí me he ido largo, la verdad. Pero... Ah, yo detrás tuya. yo, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? Y bueno, vamos a probar. Las curvas de este circuito, excepto la penúltima, creo que es, o la última, casi todas te echan para afuera, tío. Mira, esta ya me fui largo. Creo sí, ya hemos bajado el 24, la verdad es que es bastante difícil. Joder, no sé. Tío. Yo luego sí. A ver, después de una. Después de una semana. Después de una semana echando aquí, creo que el circuito, al final bajamos al 24 y. Solo cambié dos. Y no te digo al 23, pero. Veremos el 23 por ahí. Sí, sí, me pedí. ¿Lo has quedado segundo? No, voy cuarto. Vale, vale, está jugando. Eres rápido. Quedan 10 minutos. Pero podría haber sido segundo. Con mucha facilidad. Uy. Bandera amarilla. Hala, me corto. Bueno, gente, yo creo que me voy a pirar para el otro lado. Vamos. Me voy a meter ya en el server de North Live. Voy a practicar también un poquillo allí. Uy, y ya os digo, si os apetece, ahí estamos. Ponéis RRS en el buscador y podéis entrar. Hola. No voy relajado como en el Callaway. En el Callaway voy relajadillo. Que pues si luego entra Tarkia o lo que sea. Pues se lo comentáis lo de la pachanga, que él ha estado orgulloso, pues sí. Se lo ha pasado bien. Bueno, gente, lo dicho. Nos vemos. Vale. Venga, hasta luego. Perfecto. Venga, chao. Luego. A ver. Yo voy para... A ver. Vámonos. Chicos, ya lo sabéis, los jueves por la noche no tenemos la Funny Cup ahora y estamos echando pachanga. O sea que ponéis aquí en el buscador si os apetece en North Live con los BMW del los WTCC del 2013. Pues ya sabéis que mira, ya hay dos pilotos. Queda una horita de práctica y hay tiempo para practicar un poquito. Estos son los coches. BMW E90 320. El BMW 320, creo que. Yo, como siempre, la skin amarilla es la que más corre. Y la Paz la tenéis ahí en el Discord, en el canal de Paz. Eso, que quien quiera, pues ya sabéis, está invitado. Y nada, se trata de una pachanga entre amigos. No. Hemos quitado los incidentes y los daños también para que
pues podamos disfrutar sin estar pendientes de esas cosas. Al final es un poco diferente al tema arranque, al tema campeonato. Ahora se conectarán esta gente por aquí por el chat de voz y siempre nos pasamos bien. Siempre habituales, pues hombre, Rey que taca agua cada vez que puede, pues está por aquí, Rubén Conchuela, Carles Povil, Rubén Artiaga, Jesús Huerta, pues, las veces que puede también, Enrique Ferrete, Roberto G, bueno, Juan Aguilar también habitual, Jiménez Verdoy también. Esta gente ya saben que los jueves siempre tenemos campeonato pachanga y en este verano, pues bueno, en este agosto hemos estado haciendo pachanga así abierta con paz para que no entre ningún cafre y a pasarlo bien. Setup cerrado, ¿vale? Setup cerrado, aquí no puedes tocar nada, no tiene ni control de tracción, ni tiene ABS. Este coche es algo muy parecido a un tracción trasera de un turismo, un coche normal. Esto sí se lo bajo yo porque me frena muchísimo, me bloquea mucho el coche. Vamos a probar con 45 litros. Alguien ha salido a pista. Vale, Carles Povil creo que es. En el pit la velocidad está limitada a 60. El cochecillo es una viguería. El cochecillo ya os digo que es súper divertido. Es muy ligero, no tiene excesiva potencia, pero no tiene control de tracción y estuvo en el Mundial de Turismo en el 2013. En tracción trasera, que normalmente son todos tracción delantera. Está guay el sonido. Venga, vamos a ver cómo sale. Pista libre. Ah, sale muy bien, ¿eh? Sale espectacular, tío. Los neumáticos están fríos. Marchas cortitas. Bloquea muchísimo, a mí me bloquea mucho. Al dar gas no tiene control de tracción, pero no, a mí no se me ha ido todavía de... Ah, lo que sí voy a tocar es... El Ford Feedback lo tiene un poco duro, eso sí es verdad. Aquí tenéis un multiplicador, que si algún coche lo notáis duro o blando, le podéis subir al multiplicador sin tener que tocar ningún parámetro del Ford Feedback, ¿vale? Yo lo tenía al 1.50, por defecto es al 2, lo voy a poner... 1, 2, casi 1. Voy a poner al 1, 2. Y yo estas cosas no las toco. Ni el ángulo de dirección ni el bloqueo de la dirección. Para notar cada volante como es, ¿no? Como cada coche como realmente se supone que lleva el volante, la realidad. ¡Wow! Bandera verde, todo libre. Acelera sin problema. Salida libre. Vale, ahora está más suavito el volante. Y me transmite también los parámetros. Bueno, circuito North Life, la variante es la VLN, que tiene la variante GP al principio. Buah, como bloquea esto, tío. Bueno, de atrás tienes que tener cuidado al dar gas. Sí, hay que tener cuidado al dar gas, que se descontrola. Es un coche muy ligerito, ya os digo que no tiene excesiva potencia. Wow. Yo, aquí el problema va a ser la frenada. Claro, los bloqueos de freno. Intentaremos tocar lo mínimo posible el freno. Venga, vamos a intentar dar una vuelta de reconocimiento. Ah, mira, por detrás traemos a Carles Povil. Vamos a esperar un poco. Ya nos sumamos. Ah, mira, va a hacer la vuelta. Este es el truquito para no tener que dar la vuelta entera al circuito de North Life.
Pues nada, entras por ahí y ya te cuenta. Ahora mismo ya acaba de empezar a cronometrar cuando hemos pasado por línea de meta. Guau, tío, cómo me bloquea tantísimo, de verdad, no lo entiendo. Has bloqueado el neumático delantero derecho en curva 1. Al 80%, tío. Madre mía, cómo me bloquea. Bueno. Salida del box despejada. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Bueno. Bandera verde en el sector 1. Yeah. ¿Quién hay por ahí? Carlos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Te has pegado un trompete? Sí, es que tenía hecha muy para atrás el reparto de frenada. Y además, bloqueo que da gusto. Vamos, es que bloqueo de una manera exagerada. Vengo de los GT3 y. Yo creo. Bueno, uy, es que tendrás que pegar un reset. Ya. Yo la frenada la llevo. Espérate, a ver que lo miro. 59-40 yo. Sí, no, yo le he puesto 60-40. Porque 60-40. Más para atrás, imposible. No, no, se te. Y además, y más para adelante, yo creo que bloquea más todavía. Porque le, sí, claro, le echas más peso al freno. ¿Qué bueno, te está ahí? Estoy aquí. ¿Se quiere salir? Sí, sí, salimos, salimos. Aquí. Sí, en este, la frenada de final de recta será divertido, porque cuando bloqueas sales como un misil. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera tírale, verde. Tírale tú, tírale. Atento, frenos fríos. Aquí el problema va a ser ese, la frenada. Va a intentar no bloquear tantísimo. De hecho, es que cada vez que bloqueemos estamos perdiendo distancia de frenado. ¿Sabes? Estamos aumentando la distancia de frenado. ¿Quién me robó el coche? Es que lo tienes tú, ¿o qué? Sí, me creo. A ver, este coche quizá alguno de nosotros lo podríamos haber tenido. Yo creo que tenía un colega que lo tenía. No recuerdo, claro, tenía un BMW de este tipo, pero no me acuerdo yo si era el mismo modelo o no, pero se parecía bastante. Isidoro. ¿Derecha o izquierda? Lo que tú quieras. Vamos a dar una vuelta de reconocimiento si quieres. Pues que ha cambiado de frenado aquí, me cago en la mar. En verdad se llama Isidro, mi colega, pero le llamábamos Isidoro, o yo le llamaba Isidoro. Bueno, Carles va bien. Carles no va nada mal. Ahí no hay que levantar tanto. Tiene las marchas cortas este coche. Aquí en cuarta, no sé si es mejor cuarta o tercera. Aquí sí vamos a meter tercera. Esa curva hay que frenar bastante. Y no sé cómo serán los pianos. ¿Te has subido en algún piano y has acelerado? Sí. ¿Y qué, cómo responde el coche? ¿Se nota mucho? Bien. No, no se queja. No te ha dicho nada, ¿no? No, no. A ver, está en sexta. Y está a sexta todo lo que da. Sí, yo he tenido que levantar. No, a ver, he levantado en la entrada al pie un micro. Vale, 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 vale. Y luego tiras de volante, ¿no? He levantado del morro. Cómo corta, ¿eh? Sí, sí, va que explota. Aquí me he colado. Vale, esa quizás sea mejor en cuarta, no lo sé. Has bloqueado el freno delantero derecho en... Y aquí llegará el limitado seguramente. Esto en bajada. Ya vamos en sexta en rojo, o sea que sí, corta. El coche responde bien porque es ligero. O sea, es ligerito y responde muy bien. Yo creo que como no tiene excesiva potencia, mejor llevarlo así un poquito suelto, en marcha más larga. Parece que ahí ha tenido algún pequeño problema Carles. Aquí sí que reducirle.
Bueno, estábamos acostumbrados también a haber rodado algunas veces ahí en el arranque de sin completar la carrera, pero sí hemos rodado en sesión de práctica. El arranque de North Live de con los DTM del 92 que estuvieron hace poco. Has clavado el freno de la derecha. En los anteriores combos han estado. Y el DTM sí se iba mucho más, tenía mucha más inercia. Es una locura, tío. Llevo patinando, hago de todo. Wow, es muy difícil. Cuidado, que te vas. Tercer sector ya en verde. Vas a bloquear el neumático delantero derecho en Wear Safe. Wow, una vez que se descontrola no hay huevos de controlar. No. Este no es como yo lo otro, me pensaba que sí, porque lo estaba medio controlando, pero al final se me ha ido. Me jodí. La bajada esa es jodida, ¿eh? Yo llego clavando, derrapando, yo qué sé. Has bloqueado los neumáticos delanteros en Brecha. Esa tercera, yo creo, mejor. Para que te entre bien el coche, si no se te va largo. Hace un sonido el coche cuando cambia. Hace. Wow, porque me bloquea tantísimo, tío. Tengo que pisar mucho menos el freno, pero muchísimo menos. Has bloqueado el freno delantero derecho en Merwell. El freno delantero. Hace. No sé. A ver si esto tiene rebufo. Esto seguramente tendrá rebufo. ¿A cuánto estoy? A 7 décimas, sí. Ya empieza. Parece demostración a lo mejor. Y esta no sé si meterle quinta. No. Experiencia, tío, experiencia. He pasado muchas veces ya por ahí, ¿sabes? Eso sí esta se es nota. La que, esta es la que me como siempre. Yo creo que mejor llevar el coche así. Suertecito. Sí, pero esa es marca la diferencia porque sacas mucho tiempo allí, ¿eh? Porque pierdes mucha velocidad, no importa. Claro, las curvas rápidas es donde más se puede ganar tiempo, o sea, porque vas rápido. La curva lenta no puedes perder mucho tiempo, bueno. No sé. Fijaros, Carles, que lleva poquísimo tiempo, lleva 2 meses en el Sim Racing y ya se conoce North Live, está rodando aquí delante mía, yo no estoy levantando. Yo lo he alcanzado ahí un poco, en esa curva que no se conoce tanto y en todas estas me sé mejor la trazada. Es el tramo que más me sacáis. Claro, ahora estáis escuchando. Esta es la curva YouTube, no me conozco ninguna, pero... Bloqueaste el freno delantero izquierdo en Eschbach. Y hay que ir con cuidado, depende cómo te coge el piano. Porque antes he entrado con Eduardo. Sí, es que hay pianos que son más altos que claro, otros. Y... He levantado el coche 2 veces a 2 ruedas, pero bien, ¿eh? Bueno, y deja de hablar y dale al gas, pues si no. Es que quiero ver si estas se pueden hacer a fondo. Sí, a tope, sí, sí, se pueden hacer a fondo. Wow, como pilla el piano, la caga. Y está el mini carrusel, como yo le llamo. Has bloqueado el freno delantero izquierdo en Sobelsons. Venga, vamos a esperarlo. Que las ruedas como se ponen de roja, claro, atrás. Esa última curva es súper importante, esa última curva es muy importante trazarla bien. Y es difícil, sí, ¿sabes? Sí. En este coche es casi a tope, creo. No sé, puede ser, no sé. No se nota tanto el rebufo, ¿No? Con que corta, ya. No puedo correr más. Ya. ¿Sabes? Es verdad.
¿No ves que no te adelanto? Sí. Y es porque aunque corta, no corre más ya. A 2.35 se clava. No nos podremos adelantar por rebufo. Bueno, a nadie. Madre bueno, veremos a ver cómo se da la cosa. Ayer he metido ahí la segunda y no quería haber metido la segunda. Pero bueno. Hola. Ahora viene la frenada graciosa. Atatra. Hasta luego. Atento. Adiós. No le enseñes tantas bandera cosas a Carles que nada que mirar. Con este coche que voy. El primer sector con bandera verde. Dice Jordi que no te enseñe tantas cosas que luego veo lo que pasa. ¿Qué Jordi? Que en Naya me gana, dice. Sí, seguro. No me queda nada. Ah, va, Carles va, joder, si yo Contra hubiera Rubén, que lo vi. Si yo hubiera empezado así con el Sin Racing a este nivel, no ve, ahora sería un pro, joder. Va perfecto, así que va muy bien, así que fijaros, ha tenido menos fallos que yo. Bueno, a ver, va bien, coño. Ah, aquí no te echa el coche ni para afuera ni para adentro, va muy bien el coche. Has clavado el freno delantero derecho en curva Wolsteiner. Curva Wolsteiner. Pues ahí en esas pianas, menos mal que hemos quitado los daños y todo eso. Porque con el NSU más de uno reventamos ahí suspensión. No sé si lo escucháis, pero suena ahí. Cada vez que cambie de marcha. Nada, al Dakas yo estoy viendo que va muy bien el coche. Y está en cuarta, pues se viene un poquito abajo, ¿no? Y estos pianos también los puedes pisar y acelerar, no son peligrosos del todo. Has bloqueado el neumático delantero. A ver, esta curva de fondo no me atrevo. Vale, más o menos. Hola. Hola. Yo me traigo aquí dos cervezas, no sé ustedes. Sí, ya. Yo algo llevo. Eso es doparse. Has bloqueado el freno de la está usando mods. Puesto 4. Neumáticos delanteros fríos. Venga, por aquí. Hostia, qué tramposo. Ya, Fernando, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Te tiene luces o qué? El delantero izquierdo es Adenauer Forst. Parece delantera casi. No tiene las físicas nuevas, ¿no? Sí, yo creo que estos coches no están ni actualizados, no sé. Pero que es divertido, ¿no? Porque ya está, tío. Pero sí, es verdad que parece un poco raro. Por este se corrió. Has clavado el freno delantero derecho en Callenhardt. Sí, Carles va innovando. Bandera amarilla en el primer sector. Has bloqueado el freno delantero derecho en curva Spiegel. El quinto se ha salido de la pista en curva 3. ¿Qué? Bandera verde. Yo lo llevo bastante abajo el feedback, sí. El Ford Feedback yo solo he tenido que bajar. Está súper fuerte.
Yo lo he puesto a 0.7 en el mío. Sí, puede ser eso, que no está actualizado, no sé. Sí. Es que no sé si me lo centran. 0.7 o 0.8. Bandera amarilla en el sector 1. Has bloqueado el freno delantero izquierdo en Brecht. Te ha hecho dos veces que pasa por ahí y dos veces que bloqueo de... se me cruza el coche. No sé ni cómo va. El neumático delantero derecho es Bergwell. Bergwell, curva Bergwell. ¿Quién se sabe todas las curvas de North Slide? El Hotel Hood. El tío del Hotel Hood es un máquina. Atatra. Dice. Bauer. El Bauer seguro. Se calientan, ¿no? Según. ¿Has entrado? La de adelante, sí, en sexta, total. ¿A fondo? Sí, no, soltando un poco. La rueda de adelante yo la llevo a fría, o sea. Sí. 70 grados, como menos. Meter un huevo de volante. Que si quiere mucho volante este coche. Bueno, sí. Se parece un coche de calle. Carrusel. Sí. ¿Para que levanto aquí? Sí, yo también he levantado. Sí, las suspensiones blanditas también. Aquí me tengo que comer mucho más. Ah, es muy dócil, ¿eh? Es muy dócil. El coche y... Está guay, no vamos a pasar guay. Nada más permite hacer bastante el cabra. Verde en el primer sector. Has bloqueado el freno delantero derecho en Brecht. Ah, el Carles va de lujo, tío. Para llevar 2 meses en el sin trazo. Yo 6 años por lo menos, no sé. 6 años creo, no sé. Mucho, bloquea mucho, tío. Yo lo llevo al 80%. Y no os paséis echándolo para atrás que se descontrola muchísimo. Llevas los discos al rojo vivo. Que me voy, hasta luego. Esa curva, si se te va, o sea, ahí va a intentar el coche irse para afuera, eso siempre. Ahí en esa curva nunca te va a meter contra el muro interior, ¿sabes qué te digo? Esa curva tienes que tener cuidado que tiene mucha inercia. Trampa, tío. ¿Me he despegado o qué? Sí, tío. Y ahora ya, como llegamos al limitado, pues ya no me puede. 04, 03. Bueno, 04. Sí, un poco sí. NSR. Viene más lanzado, no sé. No, que va. Me mantengo 0304. ¿Te ha gustado, 03, Jota? Poco a poco, 0302. Claro, pues estas cosas aquí así entre amigos, pues te puedes arriesgar a ciertas cosas, tío. O sea, cosas que a lo mejor en ranking no la haría. Wow, se me ha ido. Te he visto muy fuerte, ¿eh? Demasiado. Venga, a ver si tenemos huevo de marca un tipo de vuelta, tío. Está en amarillo. En esta frenada hay que ser poco optimista. Joder, esta frenada yo no sé. Hay que ser poco optimista. Yo voy a frenar desde la meta ya. Buah, lo hemos controlado de puta madre, tío. No hemos bloqueado.
Has bloqueado el neumático delantero derecho en curva 1. Oh, aquí no hemos ido totalmente. No. Mierda, ya no marco tiempo. Yo sí, pero una mierda de tiempo. Joder. Aquí metes segunda, ¿no? Imagino. Yo el tiempo que he marcado la he hecho, la he hecho en tercera, pero que yo creo que es mejor segunda. Con bandera verde, has clavado el freno. Hostia, ¿dónde está? Derecho en curva 5, bandera verde. ¿Dónde estás, Carles? ¿Se te ha caído la conexión o qué? Yo creo que sí. Has bloqueado el neumático delantero derecho en curva 2. No, pero no aparece que Carles ha abandonado la partida, ¿no? ¿O sí? Vale, con este coche hay que ir muy fino con el gas. Ya lo estoy viendo. Digo con el gas, con el... No ve ahí que... Con nada hemos bloqueado. Y con el gas, bueno, tener un poquito de cuidado y ya está. Yo lo noto súper ligero. Súper ligero y... Se puede bajar la presión de freno. Sí, la llevo al 80, la he bajado al máximo. Y 60-40, que es como lo suelo llevar en casi todos los coches. Le he bajado al 80, tío, y aún así yo es que... La verdad es que con el Logitech tampoco tiene mucho tacto en el freno. A ver, no son malos los pedales del Logitech. Pero bueno, podrían ser mejores, podrían tener círculo de carga que ya te dice. ¿Qué notas tú cuando bloquea y cuando no? Ahí he levantado bastante. Bueno, yo creo que va bien así. Esa curva es trazada. Esa curva es, ¿sabes? Tomarse las dos curvas esa, el primer vértice y el último. Y aquí levanta muy poco, muy poco. Voy a ver si se no. Ahí va. ¿A qué hora se empieza? Faltan media hora, ¿eh? 31 minutos para la quali. Sí, y luego en quali puede entrar media hora también, o sea que... Has bloqueado el freno delantero derecho en Arenberg. Hasta ahora, tío. Buena temperatura de frenos. Venga, a ver, Aguilar ha hecho 8.54. Así nosotros somos capaces de bajar a los 40. Aquí está en tercera. Bloqueaste el freno delantero izquierdo. Esta curva es más rápida, no sé si hace para fondo. Uy, al límite de haberme ido para afuera. Madre mía. Ahora aquí que entramos trampeado. Has clavado el freno delantero derecho en curva Spiegel. Muy lenta, creo. Yo creo que se ha mejorado en tercera. No sé. Iremos probando. Bandera amarilla en el primer sector. Está la noche entre el cuarto y el tercero, mejor, no es del tercero. Oh, madre mía. Ahí hemos perdido muchísimo tiempo. A ver, y esta próxima curva, aquí hemos derrapado antes, de mala manera. Una frenada muy fuerte, mejor hacerla más suave. Ahí en cuarta, ya no sé. Bueno, sí. Cuarta, quizá. Frena mejor en tercera, no sé. Esto se mueve más que un garbanzo en la boca de un día. Sí, sí, tiene las suspensiones blanditas y ya lo estáis viendo que tienes que estar todo el rato contravolanteando. Un poco. Te recuerda un poco al DTM del 92, al BMW, pero. Por otro lado, no tiene nada que ver. Este coche es mucho más ligero. El otro era más pesado. El otro. Frenaba menos, incluso este bloquea, ¿vale? Pero frena un poco bien.
Vale, me cuenta off track, joder. Es ahí que estamos concentrados, además casi volcamos, tío. Pues que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando, si no bloqueo, no sé si estoy llegando al límite del freno para frenar bien o estoy... A ver, si bloquea así, como ahí en esa frenada que bloquea un poquito. Va bien la cosa. Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en el carrusel. Que en el fondo, ¿no? Te quedan 10 sí, minutos de gasolina. Esta cuarta, levantando un poco sin tocar el freno aquí. Aquí sí. Esa cuarta también. Aquí viene un sector guapísimo. Guapísimo. Entramos fuerte. Aquí la idea es subirte aquí y subirte ahí. Comerte los dos pianos. Entonces ganas muchísimo tiempo. Eso ahora ya veréis en carrera como lo intentamos hacer. Y al piloto que tengamos delante seguramente le demos caza. Por lo menos le recuperamos bastante tiempo ahí. Esta se cierra aquí un poco al final, un poco. Lo estoy haciendo como el culo. Has bloqueado el neumático delantero derecho en Bridge. Bridge. Venga, y aquí viene un sector también. Una zona de curva guapa, guapa. Aquí viene el bache. Hola, pregunto, aún me da tiempo. Claro, claro. Te estamos esperando. Mira qué bien voy yo. ¿Has visto? Me has puesto nervioso, Bauer. Y está enlazada perfectamente a fondo con este coche. Se lleva muy bien. Apenas tienes que girar el volante a intuir las curvas. Aquí yo bajo a quinta, curva rápida. Y aquí ya curva un poco más lenta en cuarta que te echa para afuera. Hola. Sí, ya lo he notado yo. Has bloqueado. Ha tirado el cable. El izquierdo en Sobel. Sí, tío. Bueno, es que en mi casa la pista es como 4, ¿eh? Y son 3 chicas. Fuh, bastante. Móviles, portátiles, Netflix. Fuah. Y el tortuco del padre jugando los puches. O sea que. Hay tiro, pero. No, pero se ha quedado el aparato de la wifi. Vamos a abrir una cervecita. Pregunta, habrá que hacer parada. A ver, vamos para allá. Pues yo creo que sí que hay que parar. Yo creo que sí que habrá que parar, porque si la ha probado Kevin, a lo mejor, no sé. Que yo no paro, aunque me quede tirado por el medio. ¿Sí o qué? Sí. Yo no, o sea, en una pachanga paso el trago. Ya, pero no sé cómo haberlo. Bueno, haber puesto que no hubiera tenido. Si queréis irse, cambia. Todavía estamos a tiempo. Quitarle el combustible. Nada, ¿no? ¿Por qué? Pero a ver, con ahorrar un poquito, yo creo que te da. Cambia un poco antes de llegar. A ver, espérate, voy a calcularlo yo. A ver. Es que el depósito es muy poco, tío. Yo tiro a fondo puesto hasta dos. Y cuando se acabe os animo. A ver, no tenemos datos. Atento, bandera amarilla. Claro, es que me paren. No tenemos datos, dice. Pon solo Norse, a ver si la parte GP. Ah, pues. Bueno, para esta no, Bauer, pero. Porque me dice Bauer de poner Norse Live solo, sin la parte GP. Para esta no, pero para la siguiente, si queréis, ponemos el circuito viejo y ya está. Lo que pasa es que... Ahora fueran dentro un poquito, ya pondréis campeonato y esas cositas. Sí, ahora para septiembre, sí. Que... Digo, lo que pasa es que para dar una vuelta, para clasificación, por ejemplo, pues tienes que dar una vuelta entera al circuito viejo. No sé, a mí la variante esta me mola. Si queréis se cambia, pero... Lo que queráis. A ver... Voy a mirar yo aquí una cosita. Pues sí. Ya, la conchuela no se pone con el micro todavía. Está de incógnito. Eduardo García dice que la han llamado para vacunar. Ah, puede ser.
Digo que Eduardo García dice que le han llamado para vacunarse, o sea que a lo mejor no llega. Sí, me lo ha dicho. Porque esta tarde he entrado con él un ratico para dar una vuelta que no había dado él. Y me dice, a lo mejor me llaman si sobran vacunas y me tengo que ir. Digo, vaya. Y que va. Arteaga también está de incógnito, no habla. No, no, pero aquí no está Rubén. Sí, se acaba de venir. Rubén acaba de entrar a server. Ah, vale. Ahora pues se conectará aquí a voz. Sí, esa voz profunda. ¿Qué pasa, tío? Bauerman. Dice. Bueno, voy a darme una vuelta. Parar, así que si no llega el depósito, pues mala suerte. Que he visto que Fran lleva 5 vueltas y yo llevo una. Que ahora también está diciendo Bauer que él no piensa parar, que si llega el depósito llega, que si no, pues mala suerte. Pues a ver, yo. Pues yo qué sé, si queréis quitamos la gasolina. Quito la gasofa. ¿Qué pasa con esta mierda? Haz lo que quieras, hombre. Al final. Pues hombre, yo lo digo para que no haya gente que se pare y gente que no. A parar, no creo que pare nadie ya. No, pues yo tenía pensado parar si no llego. Sí, seguro. Como te estén achuchando, seguro que paras. Yo paro. Venga. Claro, y te quedas. O sea, que tenemos que pillar kilómetros de rebufo para de poder rebufo llegar. Casco, por. Yo creo que da igual, porque ya has visto que el coche no avanza más con el rebufo. No, que gastará un pelín menos. A ver, me voy a mirar el depósito de 45 litros. A ver, una vuelta. ¿Cuántas vueltas serán? Estamos rodando. Si es que no tenemos datos, si es que no. Venga, yo voy a salir de base. Si alguien se anima, rodamos en grupo. No digáis nada al rey. ¿Quién sale de base? Soy unos mierda. Voy. Yo voy a entrar. Hostia, el Kevin. El Kevin. Que sí, que sí. Aquí estoy. Salida del tírale, tío. Tírale. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Necesitas calentar los frenos. Los cuatro. Esta es la más reita cazarra. Ricardo González. Dice. Buenas noches, chicos. Buenas, Ricardo, ¿qué dices, tío? Aquí estamos en North Life con los BMW de los turismos del 2013. Si quieres entrar, vamos a poner RRS en el server y ya. Qué envidia me estáis dando. Claro, tío, pues ya te digo que. Estas son las pasiones que hacemos los jueves y quien quiera entrar, invitado. Esto es todo primero rey. Fijo, segundo Fran. Y tercero, no sé. Yo había puesto en mi contra. Este no bloquea el freno delantero derecho. Está Rey Fran y Rubén Arteaga. Si no la liamos. Pero aunque esto es una pachanga, aquí puede pasar el control. Claro, sí. Luego con parrilla invertida, imagínate. Gané yo la semana pasada, imagínate. De hecho, en tontería para que pasara. La primera, que os fuisteis todos a dar una vueltecita por boxes. Y la segunda, creo que tú, Frank, cortaste por el césped a lo campeón. Eso digo yo, que ¿por qué me metí yo en base? Algo en el sector 3, tú, porque es mi amigo de Rey. Ah, vale, ya me acuerdo, sí. Izquierdo en la chicana, tercer sector, con bandera de Rubén. En el anterior se habían metido Rubén y... Sí. Roberto. Sí, es verdad. ¿Quién lleva el amarillo? Uno es Frank, seguro. Yo uno, sí. Hola. Hola. Bueno, es Rubén, ya tenemos el segundo ganado, Rubén. Rey, ¿qué te gusta llevar el coche de lado o qué? Si no, no gira. Sí, pierde un poco de tiempo. Hostia, Rubén, ¿de qué color es tu coche? Azul. Bueno, entonces no corre. Azulico. ¿Matrícula? Has bloqueado el este, ojo. Ese. Que soy yo. Besico. Hostia, pues se me ha ido. No sé qué me ha pasado, en serio.
A la blacklist, chaval. ¿Dónde estás, Rubén? ¿Eh? ¿Dónde estás? Espera, pues. Oye, ah, Rubén, a ti te quería ver yo. ¿Tú has visto el combo que han puesto en Ranked? A ver si sabes cuál es el que te quiero decir. Tenemos que hacer tenemos que hacer la técnica de Caíto para ganar. He visto, pero no me acuerdo ahora, a ver. Hay un oval con los... ¡Hostia! Vale. Sí, pues bueno, eso con la técnica, con ya la está, técnica. Ya está, a farmear ahí todo el rato dando vueltas. A farmear con la técnica, sí. Ahora, no sé yo si eso será mejor en grupo. Casi todo. Puede ser. Pues entonces esa sí ya... Esa sí hay que entrar con gente conocida. Claro, esa sí. Claro. Entonces, ahí hay que fichar a alguien. Has clavado. Y queda y nada, y hace ahí formeo del bueno. Yo me meto, pero vosotros corréis mal. Pero si es que por eso con te el digo. Oval y los rebufos. Por eso que vale, si no, nos juntamos, da igual el nivel, si eso es oval. El sector está en amarillo. Yo no hemos tocado, Rey. Has clavado los frenos delanteros. Has bloqueado el neumático delantero derecho en Talenheim. Ni un besito ni nada. No hemos dado ni un besito ni nada. El sector 3. No, con mucho respeto. El tercero se ha salido de la pista en Ho-H. Has bloqueado el freno delantero derecho en curva Espigo. Bandera amarilla. Sector 3 con bandera. Ya me ha pasado dos veces. Y ya no sé cómo coño freno. Yo creo que he frenado más porque te iba a comer. Sí, lleva de lado, ¿eh? Tío, este me he puesto aquí a su lado y no me toca ni nada, pues vaya un rey. Rey, tú tranquilo, ¿eh? Que esto es una pachanga, ¿eh? Aquí no hay premio ni nada, ¿eh? ¿Te lo digo para ti? El colega es que no veas cómo va, ¿sabes? Rey Takazawa es de los pilotos más rápidos que tenemos por aquí en los campeonatos y flipa. El Ezequiel, Jelly, bueno, aparte de luego ya los pros son Edu Mil, eso es confundible. Y algunos más han pasado por aquí, ¿no? Pero Edu Mil es habitual. Ahí no la hemos hecho del todo mal, ¿eh? A ver, la frenada esta es bastante fuerte. Poco frena esto, ¿verdad? Yo es que bloqueo todo el rato, tío. Pero y la presión de frenado al 80, o sea que... Pero baja a 95, pero... Joder, vaya pedazo carrusel se está marcado, ¿eh? Clavado los frenos delanteros en el carrusel. Va muy rápido el rey, ¿eh? Esta es su vuelta de reconocimiento, de reconocimiento. O sea que... Aquí nada, no, es quinta. Ricardo González. Mira lo que hago yo. Tengo unos colegas que van en septiembre con sus coches a este circuito. Ya ves. Yo tenía un colega que subía casi todos los años. Cada vez que podía, pero... Es que no voy a tener que ser una pasada. Que sea una vuelta de reconocimiento nada más. 15 minutos para terminar. Has bloqueado el freno delantero izquierdo. Y luego ya el haber estado en este circuito y el verlo ahora tiene que ser ya diferente. Ya lo verás con otro ojo seguramente aquí en cualquier simulador, ¿no? Tiene que ser una pasada y luego que está allí al lado de un pedazo de bosque, que tal, no sé. El sitio es espectacular, ¿no? Parece que es un coche bastante más nervioso en velocidad baja que alta. Pero luego cuando iba rápido vamos a hacer un poco, pero no tiene velocidad suficiente para... Sí, sí, sí,
Curva rápida, la puta de frenar. Bueno, a ver si no nos separamos mucho, que pillamos y probamos un poco la recta, a ver con el rebufo. Ahora mismo lo tenemos un segundito. Ricardo González dice: hay varios españoles con tiempos muy pros con BMW M2 competición. Ahí parece que hemos traccionado bien. A 8 décimas. Dice: 7 minutos 20 segundos. No se nota mucho el rebufo con este coche. A ver, ahora mismo estoy lejos, pero yo creo que he traccionado bien. Ahora ya estoy llegando al limitador, entonces ahora mismo vamos los dos igual, creo. Supongo, a 2.32 y no sube. No te muevas, cabrón. Déjate llevar. No te va a doler. Pasadísimo. Limitador ya, venga, al box. 6, 10, 2, 100, 60 pies. Tienes salida libre, a fondo. Muy bien. Muy bien, Rey, así no nos cuenta. ¡Hostia! Uy, ¿qué te ha pasado? La temperatura de los frenos es buena. Neumáticos delanteros fríos. Que digo que así no nos cuenta la vuelta, tío. Delantero derecho en curva 1. Pues vaya mierda, pues que llevo aquí un rato esperando para tener datos de carrera y aquí no hay manera de tener datos de carrera. No tenemos datos, me dice. Bandera amarilla. Pero bandera verde, todo libre. ¿Qué? Sector 1 con bandera verde. No con el nadie, claro, para ver si llegamos o no llegamos, si lo ponemos fijo, o sea, sin combustible o qué. Bueno, o sea, a mí por lo que dijeron que había que ahorrar un poquito, ¿no? Pero la clave es hacer una vuelta ahorrando un poco, cambiando de marcha antes. Rubén está escuchando, ¿no? Pues rebufo. ¿Qué técnica de Kaito? ¿A rebufito? Dios, nene, ¿cómo nos vamos a, cómo lo vamos a disfrutar tanto en el oval? Como no haya cafres de esos que te estampan el coche sin... Sí, claro. Sí, sí, claro. Pero como hagamos bien la técnica, eso no te cuenta incidentes, ¿verdad? No, si es solamente apoyarse y empujar. Ahora, si veas y das el golpe antes. Sí, ahí sí. Pues. A ver, que no he entrado tampoco. Seguramente lo que estoy diciendo lo hará todo el mundo, digo yo, ¿no? Digo yo. Si la cosa es que lo puedes hacer con gente desconocida, pero claro, tienes que saber aguantar. Atento, bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde. Claro, pero ese es el rollo, que con gente desconocida, yo, si a mí me lo hace alguien que no conozco, pues a lo mejor levanta un poco, lo dejas pasar para ponerte tú detrás. Claro. Pero con gente, o sea, si lo hacemos así entre nosotros, tío, eso tiene que ser de puta madre. Venga, vamos a ver si damos una vuelta. Buena, tío. Una vuelta, aunque sea cronometrado, vamos, que no tenemos tiempo, 10 minutos. Que sea una mierda de tiempo, pero bueno. Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en curva 3. Curva 3. No, si bloqueo en todas las curvas, vamos. Los frenos. Todas las curvas bloqueado el neumático delantero derecho en curva 5. Vuelta, esto se acaba. Bauerman dice: acabo de cenar y entro. Venga, tío. Va a llegar justo para empezar la clase. Y va para desmarcar vueltita. Vale, es que este circuito no te deja respirar. Y aquí esta frenada es bastante jodida. Y parece que somos pocos, ¿no? Ahora deseaba el golpe iba atrás también.
bota el coche, colega. El líder acaba de hacer un tiempo de 8.54. Mira, pues Juan Aguilar es el único que está marcando tiempo. ¿Y yo? No, tú no tienes tiempo. Estoy en tiempo. Vale, vale. Pero ahora si te sale a lo mejor la última curva, pues no, no te cuento. No digo que te vaya a pasar. Vaya mierda de frenada que me he pegado ahí. En el primer sector. A ver, es que tengo el push total aquí en la barra espaciadora del teclado. Y para poder hablar. Y bueno, y no estoy muy cómodo yo tampoco pulsándolo, hablando con esta gente, ¿sabes? Esta curva es que se cierra mucho aquí, tío. Buah, cuando pisa el piano se sube, pega un bote que no ve. Está guapo, los combos que estamos probando están muy guapos, tío. Queda para hacer la idea, hacer eventos mensuales en North Life con diferentes coches. Que algo estaba preparando ya Fran Navarrete también con ese concepto en North Life. Espera. Diferentes coches. ¿Qué? No. No. Has clavado el semi delantero derecho en Murba Spiegel. ¿Por qué se te ha roto o algo? No, no. Lo voy a pasar por una salsita, pero no. Por la chica en esta del GT. Vaya hombre, ahí no me la contá, me cago en la puta. Entra pasadísimo ahí. Bloqueaste el freno delantero izquierdo. Bueno, pues vamos a terminar la vuelta, a ver si nos contará un poco los datos de la vuelta. No sé con cuántos litros ahora empieza. A este la vi bajado la presión del freno mogollón, ¿no? Sí, sí. A 80 voy yo. Yo al 80 también. Ya puta, tío. Y todo así voy pegando. Y claro, yo y mucho cuidado con el freno, ¿eh? Uf. Yo lo llevo a pie. No tengo el pie tan sensible yo. Pues si pisa el pedal al 100% y no bloqueas con este coche, con otras categorías tendrás problemas de frenada seguramente. No llegará al límite, ¿no? Digo yo. No traes la reduzco. Atento, queda muy poca gasolina. Bueno, claro, lo puedes tocar en el pedal, es verdad. Ah, pues mira, eso no es mala idea. No le expliques cosas a Fran, hombre. Hostia. Venga, vamos. Bueno, vamos a marcar tiempo, tío. Hoy voy a decir que va, ni de coña. Amarilla en el sector 1. Ni de coña, porque bandera ya no verde nos en el sector 1. Déjalo al niño. En 5 minutos esto termina. Buah. Ya, una vez que le pilla el dominio al coche, el combo es espectacular. Bueno, dominio. Una frenada, ¿no? Bloqueaste el freno delantero izquierdo en ese bache. Va, que este circuito. Todos esos baches. Uf, es que está exagerado, tío. Bueno.
A ver. Si es que. A ver, si es que no tengo datos, tío. Aún no tenemos datos. Bueno, ¿alguien sabe cuánto consume esto por vuelta o algo? Ni idea. Que va, que va. O cuántas vueltas vamos a hacer. Para que se acabe, ¿eh? Para que se acabe el duro. Qué duro. Gana el que más lejos llegue. Ahí lo has dado. El que llegue más lejos en la última recta gana. Cuatro vueltas. Kevin, te vamos a dejar primero en la recta. Para pillar estos rebufos. Tú has llegado, ¿no? Con el combustible, pues. Pues todos los demás ahí detrás pegados. Oye, con este coche también se puede hacer concurso de a dos ruedas, ¿eh? No veas por eso el volante que quiere este coche, ¿eh? Va a hacer un nudo con los brazos. Buenas noches. Hola, buenas. Rubén, ¿qué dices? ¿No habéis puesto, ¿no habéis puesto a dos ruedas o qué? ¿El coche? Sí, yo sí lo puse. Sí. Lástima que no esté Eduardo. Sí, sí. Yo con Eduardo he pillado dos pianos mal. Y Eduardo me ha visto todo el fondo plano, todo perfecto. Has bloqueado el freno delantero izquierdo, ¿eh? Ah, qué mira, pintaza tiene el campeonato este de resistencia con timazazos, ¿eh? Sí, a ver. Tiene que estar guapo, tío. Tío, lo que pasa es que todas las carreras no sé si podré, ¿eh? Porque son el sábado. No sé algunas si son largas, el registro para todas las carreras o para... ¿A qué hora era? 8 de la tarde. 8 de la tarde, creo, sí. Ah, mira, esta noche para Pedro, retransmite también. Que con el KTM me lo paso muy bien. Esta noche retransmite Pedro también... Ah. La pachanguita, o sea que luego pasaron por el canal. Ojonudo. Que sí, tío. Mi apellido, ¿eh? Yo no sé si. Me parto la oreja cuando me dice mi apellido. Powell. Powell, de verdad. Powell. Hay que decirse. Que yo me río. Mis hijas, cuando se lo enseñé, se partían. Que no sé yo lo del campeonato ese. ¿El registro es para todos los eventos o va a por carreras? Ah, vale. Carreras, tío. Tía, pues el combo está exagerado. El combo. Guapo. Bueno, es multiclase, ¿no? Es GT3 en su y GT4. La primera carrera GT4. Primera carrera. Cada la carrera tiene combos diferentes. Sí. No sé, igual me apunto diferentes. Yo también, ¿sabes? No, no hace falta, tío. Dale. Qué va, si ahí... Además, estaréis todos en GT3. Rey irá fuerte y todo eso. Sí, no sé, yo se me apunto con los GT3. Viéndolo hoy, había como 22 GT3 y 9 GT4. Sí. Algo así. Rubén, nos metemos y nos ponemos ahí en paralelo y no dejamos pasar a nadie. ¿Dónde? En Suzuka no es muy ancho. Dos coches ya no puede pasar a otro. Pero, ¿en dónde es eso? Donde sea, da igual. ¿Campeonato que van a hacer los de... Buenas noches. Los de Mazazo. Buenas noches. Nos metemos, sí. Eso va a estar guapo ya ahora. ¿Quién organiza eso? Lo de Mazazo, ¿no? Mazazo, sí, con nosotros también. Pero que va a estar guapo ya ahora. Ahí están Roberto y Uri tramando de la suya. Ha finalizado la sesión. Que Rubén, ¿vamos a hacer técnica de Kaito? Sí. Venga. ¿Cómo se llama eso en Goku que hacen los dos así? Se pone de unas posiciones muy tontas y se fusiona. Eso es fusión. Fusión de toda la vida. Fusión. Sí, fusión. Pues vamos a hacer fusión. Venga, vamos a hacer fusión. ¿Cómo? ¿Tú te sabes el baile? No me acuerdo yo ahora. Sí. Ah, vale. Yo sí, pero si no lo hago en tanca. No. Yo estoy en calzoncillo, vamos que. Va a salir ya, ¿no? Déjate de rollo de combustible, de no sé qué, de... No, salimos ya. Vale, a ver si es verdad. Ya que estrés de tío, nene. Oye, Rubén, con lo que he perdido en los arranques, como el otro día miré donde, las posiciones, tú estás por debajo mía, pero bueno, ¿qué has hecho, Cafri? Rubén.
¿Hay quali o salen los dos al final? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Hay quali. Que digo que no, podríamos saltar la quali y dejamos a Rubén y a Masuco atrás, ¿no? Sí, no, y a Rey y a Rubén. A mí no me importa salir último. Claro, con 100 kilillos, ¿no? Y la suegra. A ver, me voy a poner el push total. Me está dando por culo con el de este. Voz y vídeo. Edita de atajo. Sí, no sé quién tengo delante, vale. Pero voy a dejar bien despacio. Epa. Mañana es viernes, lo sabéis. Oye, chicos, yo las luces las he puesto con el mismo botón que el push total. O sea, si estoy echando luces no es por nada, es que estoy intentando hablar con vosotros. Que, Rubén, ¿qué coño ha hecho con los puntos que yo he perdido en el rating? Que estás por debajo mía, no me lo puedo hacer. Sí, pero porque bueno. me han puesto a caldo. ¿Dónde estás? Yo te estoy esperando. ¿A dónde? Donde tú quieras, cariño. A ver. Venga, vamos. Venga, avanza, ¿dónde? ¿Pero dónde estás? Te llevo más para atrás tú. Cabrón, pues sal, venga. Venga. Pista libre, venga, dale caña. Ah, pero estoy aquí con Rubén Conchuelo. Rubén equivocado. Eso digo yo. ¿Esto qué es? Los están fríos. Engañado. ¿Cómo sabes, Jordi? ¿Cómo lo sabes, Jordi? Espera que llego. Pero fatiras tú, Rubén. Que yo no. Primer sector con bandera verde. Me pongo nervioso si te tengo detrás. Tira tú. Déjalo pasar desde que puedas. Hola, buenas. Hostia, ahí están adelantados. Hola. Buenas, Diurka. Buenas. Ya verás qué coche más divertido, Diurka. Si no lo has probado antes, ya verás qué guapo. Oye, cabrones, que si queréis esperáis, ¿eh? Pues ya has dicho que tire yo. Pero no tan fuerte. Bueno, yo borro desde tacos, no pasa nada. Tío, Rubén, por favor, no te salgas, porque entonces me salgo yo también. Si viene dando luces el tío. Porque estoy hablando con vosotros. Venga, pégate. ¿Qué hacéis? Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Vamos, Carles, es que tú venías ya en vuelta, ¿o qué? Sí. Vale. Hombre, Jordi, es que si no dar toda la vuelta. Mientras buscabais novia, yo ya estaba dando la vuelta. Estáis en cual y ya está, ¿no? Sí. Sí, ya estamos en cual. Pero ahí, te digo, Jordi, ahí tenéis 3 minutos. Aún no he entrado en el circuito viejo con este coche todavía. ¿Cómo era la clave RRS en mayúsculas? Sí. Efectivamente. La verdad, hemos puesto difícil para que nadie. Para que nadie más entre. Claro. ¿Qué? Puedo elegir el que me dé la gana, ¿no? De azul, no. Sí, es que tú quieres. Buah, me la ha quitado. Venga, vamos otra vez a darle. Esto es lo del año pasado. Hay que volver a salir, sí, no te deja. ¿Cómo que no? Sí, métete. No, si tú tiras, no te deja. Tienes que hacer un reset otra vez. Qué hijo de puta. ¿Vas a salir otra vez? Sí, voy. Es que está revueltoso el cochecillo. Salida del pit libre. Hostia, se me ha metido aquí un rubro en la suela. No, es que pensé que venía alguien en vuelta, como estabais parados. No, únete. Rubén, tú no eres del equipo. Tú has pagado. Mi compañero no sé dónde está. Bandera verde en el primer sector. Has bloqueado. Hola. Curva 2.
El coche es que se las trae el cabrón, ¿eh? Es coche de supervivencia. Yo sigo sin entrar en el circuito viejo todavía. Y nosotros en el clase no, igual, ¿eh? Yo iba a entrar y justo en la curva de entrada trompé. Fue buen comienzo. Venga, que está la buena, Fran. Es que si no hacemos un quali de eso, no pasa nada. ¿Dónde iba, Rubén? Para acá, se hace mejor así. Oh, madre mía. Oigo, ¿a dónde vas? Te espero. No, tira. No, venga, que te espero. Tira. No, si es que... No sale de nuestra cuenta empezar de nuevo. Claro, si es que da igual. No pasa nada, venga, así. Vamos haciendo un trazo al circuito y ya está. No lo anularon el tiempo, Venga, va. Dice Carles, en la primera frenada no hay que ser optimista. No. Pero para nada, ¿eh? No, con es este donde, no. Donde tú crees que vas a frenar, 50 metros más para atrás. Uy, 50. Hostia, el piano ese, no veas, ¿no? Dios, qué mal lo estoy pasando en frenada, colega. Ole ahí el J que se ha apuntado a la pachanga, ya verás tú cuando se te lo pasa bien. Si una vez que lo cata ya chungo, nos falta. Hombre, son fechas que sí. Bueno, estamos 14 piletitos ahí. Está bien. Sí, por eso mismo no hemos hecho campeonato. Atento, bandera amarilla. ¡Ojo! Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla. Otra amarilla para ahí. Sí, tira. Que yo estoy haciendo aquí el tonto. Salimos otra vez, ¿eh? No, tírale. Voy a intentar concentrarme un poco porque si no, no estamos aquí con las tonterías. Salida libre, a fondo. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Sector uno. Vamos a intentar dar una vuelta porque si no. Bueno, pues me busco otro compañero que tengo aquí delante. Claro, está ahí los dos Rubenes ahí, ¿no? Igual más adelante. Bueno, sin el igual. ¿Cómo es? Boom track. Boom draft, sí. Boom draft. ¿Y qué significa? Empujarte el culo, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. No sé si esa. Segunda, tercera, yo es que tengo mucha duda con la marcha. Derecho en curva 5. Has bloqueado el freno delantero derecho. Venga, vamos a marcar aunque sea un tiempo de vuelta. Y ya nos relajamos un poco para la. Descansamos un poco para las dos carreras. En esta recta pasa porque va mucho más rápido yo. Nada, tranqui. Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en la chicane. Buah, es que el estoy nuevo. Haciendo mentalmente el circuito de North Life, el antiguo, y aquí hay muchas zonas donde no podemos salir. ¿Qué te ha pasado, Pobil? Desde la primera frenada ya. ¿Qué te ha pasado, Pobil? ¿Por qué? Tío, no soy capaz de dominar la frenada. No me lo puedo creer. ¿Qué te gusta más por detrás? Freno, ¿eh? No, estoy muy lejos. Vale, te veo.
Venga, nuevo intento. La salida del pit está libre. Bandera nuevo intento, tercer o cuarto intento. En el sector 1. Yo no sé cómo frenar aquí. Voy levantando ahí muy suavemente. No sé si veis lo rojo del freno. Y lo toco poquísimo. Si es que no. Además, veníamos de probar el Callaway de los GT3 en Brands GP. Y claro, con el Callaway, como frenes tan exageradamente bien, sabes que es que en muy poca distancia frena. Aquí no le pillo el rollo, pero nada. Va mal. Enfrenado sobre todo. Todos pensábamos y nadie se atrevía a decir. Bandera verde en el sector 1. A mí la frenada me está matando, ¿eh? De verdad, ya llevo 3 intentos, tío. A mí lo que es la frenada me mata, sí. Me mata. Ya llevo 3 intentos y nada, ¿sabes? Va, pues imagínate esto en los circuitos esos huecos que pusisteis, ¿sabes? O sea, te cagas, o sea, pero a ver, ¿quién es? A ver, primos sufríamos en la frenada. ¿Quién es? A ver, a ver. Yo voy a hacer una simple pregunta y ya recapacitáis. ¿Quién es más loco? ¿El que está loco ya de por sí o el que le hace caso al loco? Ese campeonato estuvo muy guapo, lo comentaba antes. Muy guapo. Estuvo guapo. Yo corrí ahí. Claro, es de esas cosas que le puedes contar luego a los nietos. Yo corrí en las fánicas de que los BMW en los circuitos suecos. Pero bueno, había que echarle de comer aparte al burro también. Salí y estómago. O sea que. Uy. Primer sector con bandera verde. Buah, la verdad es que estoy haciendo una mierda de sector. Primer sector es muy largo, ¿no? ¿O qué? Nada, pues aquí se llega limitado. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Ah, qué mierda vuelta. Hostia, perdón. Cuidado. Vale. La verdad es que salió sin mirar, ¿eh? Nada, no, es que ahí no soy capaz de no derrapar, tío, de verdad. Ahora empiezo yo la vuelta a ver si consigo acabar una. Has clavado el freno delantero derecho en Arenberg. No, sí, el freno delantero derecho, el izquierdo y todos los clavos en todas las curvas. Esa frenada la ha hecho bastante bien, creo. Aquí llegamos a meter sexta. Y la mantenemos, aunque yo creo que mejor en quinta. No. Uy. Bueno, perdiendo tiempo, pero por lo menos vamos a intentar marcar un tiempo de vuelta. Si vas más rápido me quito, ¿eh? Tú tira, tira, tira. Por eso es más fácil que desaparezca yo y tú puedes acabar tu vuelta. ¿Tiene problemas de conexión con los incidentes? No, no, me he salido yo al garaje. Porque digo, así tú vas mirándome a mí en vez de mirar para adelante. Bloqueado el freno delantero derecho en curva. Ahí es en tercera, buena frenada. Ahí no hemos, y aquí cuando pierde ahí hemos trampeado varias veces y no conseguíamos marcarlo, hacerlo bien. Sí, aquí, bueno. Ya te digo, yo tengo el coche usado en vaselina, vais a patinar. Has bloqueado el freno de la no traccionado nada mal, parece. Sí, la podéis apretar ya. Y ahora viene una frenada muy, muy, muy difícil. Que todas las veces que pasa por aquí es. Bueno, por lo menos este no se va como el puto Audi que se iba. Para sí, el Audi tenía más su viraje, ¿no? Sí, pero en las frenadas cuesta no darle a nadie, ¿eh? Porque se bloquea el freno y... A ver, este coche... A ver, este coche la verdad es que en frenada
es casi igual de complejo que el Audi, porque el Audi también es frenada de la jodida, pero es diferente. O sea, no es lo mismo. No se te va igual. Hola. Hola. Para ti. Pero por lo menos este le suelta el gas en desaceleración y no se iba. Sí, sí. Que el Audi se iba recto al hijo puta. Te tienes que tener cuidado con la frenada. Incidentes en el. Yo con el Audi me lo pasé bien también. Sí, porque es la frenada, no es el gas, nada. De gas va bien. Buah, estamos marcando una mierda de tiempo que flipas. Pero me da igual, yo lo que quiero es marcar un tiempo. ¿A alguien le ha salido una vuelta buena? O sea, que diga, tío, estoy orgulloso de mi vuelta. Hombre, Rey tiene un 8.47. No sé si pero ha levantado bueno. Yo he empezado en parado, no está mal, ¿eh? Sí, porque en parado pierde un par de segundicos, ¿eh? En parado, delante de la línea de meta, he empezado a acelerar. Ya, es verdad. Bloqueaste con el freno delantero. Rubén, aquí hay buen soft. Sí. Lo malo es que no pescamos nada. Has bloqueado el neumático. Como mucho pescamos un golpe contra el muro o algo de eso. Va, voy fatal, de verdad. No voy nada cómodo. Creo que esté haciendo unos tiempos nada bueno. Está bien. Has bloqueado el delantero derecho en brecha. No sé, antes teníamos la duda de si lo habrán actualizado este coche. Sí, ¿no? O no. Es raro, porque hace como un poco raro. Centrado. No, no te salga aquí en una curva tonta de esta. Un poquito de peso le falta. Ah, a mí el coche me parece divertido. Sí. Está de puta madre el coche. ¿Te mola? ¿Alguno de vosotros habéis tenido este coche? ¿O lo ha tenido algún vecino o algún colega? Frenos delanteros. ¿Va? El de 36, sí, pero este no. Este hombre, es este en concreto no. Esta es la tercera evolución, ya el modelo de la serie 3. ¿Alguien ha tenido rebufo en la recta? No. Pues nada que no somos tontos nosotros tampoco al final, Rubén. Lo digo por ti. Bandera amarilla en el sector 2. Segundo sector ya en verde. Ahora a que ver. Ya tengo un tiempo hecho, voy a dar una vuelta a lo loco, a ver qué sale. Yo, ahí a lo loco. Lo peto todo. Yo ahora estoy intentando hacer una vuelta medio conservadora, para ver si marco algo. Esto es Rubén. Yuhu, me va a salir una vuelta cronometrada. No sé yo si... será muy buena, ¿no? Pero bueno, posición 11. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no me ha contado la vuelta? No me lo puedo creer, me quedo en la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me había hecho? No sé, hiciste todo el protocolo de... bandera amarilla, atento. La vuelta en el primero. Sí, ¿no? He hecho todo lo que hay que hacer para marcar puerta. No lo sé. Ah, igual, espérate. Igual he salido de boxe, como era el tercer intento. Igual he salido de boxe y me metí en el viejo club. Puede ser. Sí, puede ser. Si te apuras, yo creo que te da tiempo todavía. Ah, ya pasó. No, ya no. Bueno, yo no creo. En 10 minutos esto termina. Uno rompe. Dice: buenas, si te has metido en el viejo. Sí, ¿verdad? Uf, madre mía, cómo tengo la cabeza.
Sí, me están diciendo por aquí por el chat que sí, que me he metido en el viejo directo. O sea, que tengo yo la cabeza. Menos mal que me está viendo gente. Esto es. Esto es ya de hospital, Machuca preparándose la carrera 2. Ya ves, totalmente. Venga, vamos a poner a ver a quién ponemos. Aris Castro, que no ha marcado todavía vuelta. Me voy a hacer un cigarrito y ahora volvemos ya para la sesión de carrera. La manga 1, que son dos mangas y vamos a tener parrilla invertida. Luego la segunda manga va a estar muy divertido. Estamos 15 pilotos en pista ahora mismo. Tenemos por aquí a Diurka. Diurka, es que la he echado de comer hoy al perro. ¿Qué? ¿La he echado de comer hoy al perro? No. Pues cuando le eches de comer, le pegas la patada en el estómago. Está castigado, tío. Cuando le eches de comer, le pegas la patada en la boca del estómago. Ya sabes cómo va, ¿no? Sí, sí. Yo lo mío ya lo he sacado y le he echado de comer. Para que no me moleste. Que ahora le ha dado por comer todos los días. Sí, ya nunca le tienes que echar más comida, tú. Claro. Yo le eché un cubo ya. Es una patada que lo eches y lo comas. No, yo le eché un cubo de pienso el año pasado, ya no. Para no tener que echarle durante todo el año, ¿sabes? Y cuando están dormidos, un cubo de agua fría por encima. Eso les gusta. Bueno, después de decir, hacer y decir el tonto, me voy a hacer un cigarrito y ahora venimos. Mira, aquí está Eric Castro y me parece que es Rubén Conchuelo el que tiene delante. Y ahora saldrán a la recta de meta. Venga, voy para allá y ahora vengo. Me voy a ver a los leones. Desde las gradas. Mientras. Me cago en la puta, no me ha llegado la gasolina, tío. Venía un fire, pero. Bauerman dice: hay salida en falso. Está Canuto, Canuto. Bauerman dice: recuérdalo. ¿Qué pasa, tío? No. Aquí estamos. Oye, no tengo piloto para la primera carrera de Zambor. Pues el Chus se quería meter en algún equipo. ¿Quién? Chus. Ah, sí, vale. Habla con él. ¿Tú estás en el WhatsApp de Racing Club o no? Kevin, ¿qué? Para los campeonatos no entrenas, pero para aquí sí, ¿eh? Pues si te digo la verdad, no he entrenado nada. Voy a chequear yo la web a ver qué hay. Hostia, cómo... Ah. Ahí está mi amigo, Bauer. Os vais a cagar. Joder, vaya mierda de vuelta. Me cago en Dios. No he entrenado nada, tío. Ayer una carrera entera que se metió con Jesús Huerta. Una, no las dos, Una. Y creo que no hice todas. ¿Cuál es? Se hacen largas explicaciones,
sé, tío. Bueno, el rey lleva lastre, ¿no? Para cuando empiece. Eso creo que lo tiene que hacer Fran Machuca. Hacer unas cosillas ahí en el código del server. Sí, sí, para ponerle lastre a rey. Hostia, Fran, no tienes ni una vuelta buena. Es que manco. Fran, que se ha ido a pasear al perro. Está bebiendo cerveza. Hostia, García, ¿eres Eduardo? Sí, soy yo. Hostia, te ha dado tiempo. Vienes, pero... Sí, pero te venido. Pero tú no puedes correr, que vas dopado, tío. Eso es trampa. Aquí al que lo... Yo voy dopado. Claro, tío. Al que lo vacunan, no puede correr una semana, Reiru. ¿No has mirado el contrato de Reiru? Oye, eso es verdad, ¿eh? Ah, el tío viene de aquí todo puesto. Bueno, ¿qué? Rey ya ha marcado. ¡No, la última curva, tío! ¡Mierda! Eso me ha pasado a mí y yo venía bajando 10 segundos. Ya sabes ¡mierda! Dónde... Fran, ya sabes dónde tienes que ir, ¿no? Al parque con los niños chicos a llorar. Ya ves. ¡Mierda! Bueno, ¿cuánto queda? Ya no da tiempo, ¿no? No da tiempo. Quedan dos y medio, poco más. 2:40. Bueno, Eric tampoco está girando. Hostia, es verdad, ahí salía en falso eso. Bueno, ya lo ¿qué van a ser? Aquí. ¿30 minutos? Sí, 30 y 30, ¿no? Sí. Vale. Oye, recordad que ahí salía en falso. Que si le dais al gas, os mete un drive-thru. Y que con este coche... La frenada, no hay que ser optimista. O sea, ¿qué? ¿Cuatro vueltas? La primera curva estamos todos contra el muro. Sí, yo no sé. Si es que tiene el depósito. A ver, Kevin, 0-4 a nuestro ritmo. 10 segundos más rápido que va Rey, tiene que gastar más. Claro, si es que... Sí. O narices. Pero Rey puede ir 8 segundos más rápido y ahorrar. Joder. Entonces esto ya... Bueno, eso ya, a ver. Que va en neutro. A ver. Yo voy a aprovechar el no clasificar para pillar rebufos, por lo menos, digo yo. Yo sexta no puedo, ¿eh? Sexta no puedo, ¿eh? Yo, el que se quede sin gasolina, que pare y anime a los demás. Ya está. ¿Cómo que sexta no puede? ¿Sexta no puedo? Si la sexta vas cortando... Kevin, ¿qué es sexta no puedo? No te entiendo. Llegando a meta. No, yo creo que no me toca. Toma cuarto. Toma cuarto. Ole. Hostia, Bauer dice que Rey compró el pack de chetos completo. 100 caballos más y consumo de diésel. Eso digo yo, Rey. Que eso es que son los ADAC en vez de los GT3. No sé, hoy me han dicho que los ADAC que tiene son diferentes a los GT3. Digo, yo creo que lo único que cambia es la skin, ¿no? No he probado los dos. Lo único que sé que sí que he probado es que el ADAC Callaway Corvette es muy parecido al BMW GT3. Oh. En prestaciones, me refiero, tiempos. Ah. Bueno, yo creo que uno gira mejor y otro frena mejor. Sí, correcto. Sí. El BMW y el Callaway, yo son los coches que más cojo. Y el BMW al dar gas a mí me encanta porque te direcciona el coche perfecto para salir de la curva. Y sin embargo, el Callaway peca de su piraje en ese sentido al dar gas. Ahora, el Callaway frena de una manera espectacular. Sí, sí. O sea, es que es brutal. Mírate algún vídeo de los míos que yo siempre intento apurar la frenada y frena. Me lo digan a mí, que casi me llevo a romper. Te mete el coche. Ahí, en verdad, estaba, ya te vi por el retrovisor, pero pensaba que me querías hacer un dive bomb. Entonces no, me quedé en la derecha. No me lo jodas, tío.
Lo que pasa, no desde tan lejos, lo que pasa es que... Luego me di cuenta, un segundo después me di cuenta, ¿no? Que no me quisiste hacer un daigo. Me dijiste un momento, dice. Y ya cuando vez vi que ha fallado frenaba, en la digo, frenada. Es que lo potro. Digo, no vale la Franma pena, 69. Me tira izquierda y recto. A ver, sí, Franma, llevas razón. El otro día fue con el Callaway. Me supo mal, porque yo, a mí ya me iba bien, detrás tuyo la posición. Pero... Porque había subido del arranque, había subido 3 o 4 posiciones. Digo, pues aquí de Rubén me va de coño. Pero sí que es verdad que me acerqué demasiado. Que digo lo que comentábamos, lo que con el Callaway es que se fue. Bueno, que vamos a hacer tronchos o cosas. Es raro, lo del otro día es raro. Vamos a la curva 1. Franma 69. Vamos a la curva 1. Recordar que hay incidentes por eso. Mirándolo bien fue otra manera de frenar. Sí. Que Franma, tenías que estar aquí, tío. Los jueves no lo estábamos pasando de puta madre. Pista libre, venga, dale caña. Hay veces que no sé qué. También aprovechamos estas épocas para, pues eso, para quitarnos el rollo de campeonato, ranques y tal, y echar una pachanga entre con gente que no sé, estamos 15 y tampoco está mal sí. La parrilla. Sí, porque la vuelta va a estar en menos de 10 minutos. 69. Estoy con la asiática, no puedo tirar de la pierna. Hostia. Con la asiática. Un cachón, el plasma este es un cachón. Se me calientan menos las ruedas traseras ahora que conduciendo normal. Plasma 69. Yo estoy liando un remolino. Un huracán. Un tsunami. Yokohama. Bueno. Después de hacer un ratito el gilipollas, vamos a apretar el culo. A Pau que le peta la gráfica. No tanto humo. El Power es un cachorro. Somos 15 hoy. Joder, qué puto calor. Ya te digo, ¿hace calor por ahí arriba o qué, Diurka? Mira, 23 graditos. Diurka, ¿hace calor por ahí arriba también, no? ¿O qué? Humedad, sí. Al lado de la costa. Lo he hecho bueno aquí, sí. Aquí es horrible, tío. Aquí tienes que dormir en el suelo. Artiaga, ciega, ¿eh? Aquí fue... Pues no sé qué me ha pasado, ¿qué te he dado? ¿Qué fin? Aquí en el sur ha sido. Repórtalo un incidente. Es que... Fue de calor fuerte la semana pasada. Esta semana ya han refrescado un poco, pero bueno. Aquí el calor no es muy exagerado, es la humedad. Humedad tan exagerada. Sí, aquí que hay. Igual, hace mucha humedad. El calor al final, pues mira, te aguantas, pero esta humedad tan bestia. Ya ver, vivía al lado de la costa. Aquí parece que te están poniendo con un secador, ¿sabes? En Zaragoza. La sesión. Es que en Zaragoza también, cuidado. Puesto 13. Te lo digo yo. Entre el cierzo, el calor. Zaragoza. Complicadito. Bueno. Danos tips para la salida, Fran. Vosotros no vayáis de Cádiz a Zaragoza porque lleváis el ukelele y haga hacer la escuela clataclacanclanca. Por el frío que hace. Bueno, depósito cuántos litros. Dale a tope, tú dale a tope ahí, como si no lo pagaras. Pon dos depósitos. A tope me salen 3,9 vueltas, que ya no llego. A mí me sale 4.0 pues justo. Ahorra un poquillo. Que no ahorro, Rubén. Yo a tope hasta que se quede esto seco. A tope de más. Aquí hemos venido a jugar, de verdad. Cuando se acabe, se ha acabado. Chacho, qué cafre. Yo voy a intentar ahorrar. Aquí me ponen 5 con 3 vueltas. O sea, pues para ti la copa. Se supone que llega, ¿no? Para Fran la copa Repsol. ¿Cuántas puertas son? 4. Pues ya está. Pero es que 5 con 3, claro, sin datos que no tiene, que no le he metido yo datos a esto, vamos. Bueno, a ver la frenada. A ver. Venga, tío, a hacer una buena salida. Son de tracción, ¿eh? venga. Bueno, sale bien. Hostia, Power. Se ha quedado ahí clavado. Uy, qué cerca estáis todos. Demasiado. ¿Dónde se frena? Aquí. Cuidadito aquí. Bandera amarilla. Oh. Bandera verde. Qué putada, Rubén. Bandera amarilla. Bandera verde. Todo oh.
pasa nada. Uy, 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 uy. A remontar. Sí, qué bien, me están haciendo un sándwich. Sí, sí, no sé a quién le estoy dando, pero... Echo, ¿a quién le estoy dando? Sois... A Kevin le estaba pegando. Tío, en esta curva se ha salido todo el mundo, tío. Se ha ido largo todo el mundo. Ya. Yeah. ¿Alguno ha tenido problemas con la frenada? No, ¿no? No, no, no. Oh, pues yo me he tenido que quitar porque se me llevaba puesto. Bueno, empieza lo bueno. Ahora. ¡Ah! Uy, qué susto me lleva yo también, tío. Te quería dejar espacio. Sí, sí, pero yo estaba liándola por mitad. Defiende la posición. Oh, 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 oh. Ya da. Madre mía. Hostia, te he dado un toquecillo, no sé si ha sido sí, eso de. Sí, nada, tranquilo. Pues lo siento, tío. Joder, pues vaya, pues si te he dado nada, tío. Ya. A ver, se ha nota salido... mucho en este coche. Ha salido la inercia ahí. El matita, eso es un. A mí me ha hecho trompear la curva 1. ¿Qué dices? No, a ver, yo te he dado ya cuando estaba trompeado, que me he quedado ahí parado en mitad de la pista. Qué cabrones soy. A ver, lo vuelvo a repetir, que si echo los luces, ahora mismo le estoy echando luces a Eduardo, que si os echo luces es que estoy hablando aquí con la peña, ¿eh? Lo más peor es el push total. Hola, venga. ¿Ha pasado algo? Yo antes he visto aquí a Carles que ganas tiempo si te hace un resto ahí, ¿eh? Eso de hacer la S es una mierda, tío. Lo de la S es un atraso. Eso ya no se lleva. Guau, 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 guau. Bandera amarilla. Bandera verde. ¿Quién se ha matado? ¡Oh, qué susto! Sector 2 con bandera verde. Venga, vamos, que tenemos aquí delante a Jota, que estamos viendo cómo se lo está pasando bien ahí con Diurka. Llevamos la misma aquí y vamos aquí el equipo español, porque son los colores de España. Así me gusta, Diurka, que me espere. ¿Sabes qué pasa? Los vibradores me hacen algo de interferencia, porque cuando... O sea, es que llevo todos los putos cables juntos. Los vibradores, ¿cuál? Pero, a ver. Explícate. Los body shakers. El puto esto... sistema de vibración de la pedalera, tío. Esto lo tienes que ampliar, ¿eh? El puto sistema del culo. Eso es. ¿Qué le he puesto al pedal?
Dios, three wide, ya verás, three wide. ¡Ole! Bueno, me lleva puesto a... ¡No! Sergio, a Jota. Buena, 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 Jota. Buenas, tío, Sergi, ¿qué dices? Joder, Canuto, se está metiendo echando pachanguita, un carrusel de la hostia. De los jueves de agosto, estamos echando pachanga y... Y aquí estamos disfrutando en North Life. Buah, Jota va bien, ¿eh? Aquí sí, con nuestro truquillo somos capaces de adelantarlo. Bueno, vamos a acercarnos. Venga, tenemos a Dirka y ahí tenemos un grupito bastante apañado. Que podéis decir lo que queráis, ¿eh? Contar algún chiste. Que una pachanga, que esto parece que no estamos jugando aquí la vida, tío. Yo bastante tengo con mantenerme dentro de la pista. El tramo difícil. Sí, sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Venga, tenemos al colega Diurka ahí. Diurka, ¡ranque! Venga, vamos a acercarnos un poquito más, a ver si tuviéramos rebufo. Venga, hala. La resta, ojalá que pille el rebufo de alguien. Nosotros igual pillamos también el rebufo de alguien. Vale. Venga, ahí vamos. Y nada, vamos a llegar más potente a los vibradores. Madre mía, viene como un trueno. Ahora, cuando llegamos al limitador, ya se nos corta el rollo. Hostia, que se matan, que se matan. Ay. Hostia, Canuto, te han pasado ahí cuatro coches. Tened cuidado con esta frenada. Kevin, por detrás un poquito, porque de la posición. ¡Ley! Bandera amarilla, atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde. ¿Quién ha trompeado? No sé, creo que ha sido Canuto. Sí, sí, ha sido Canuto. Ah, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy a mi pueblo. Primer sector con bandera verde. Joder. Te he tirado un poquillo el coche, creo, Kevin. Pero bueno, al final. ¿Por qué me ha topado aquí? Al final ha entrado. Empujando, ha entrado. Sector 1 con bandera verde. Ha
Buah, no sé ni cómo lo he controlado eso, ¿eh? ¿No tenéis que ahorrar combustible vosotros? Que va, yo no llego, ¿eh? Al ritmo que voy no llego. Yo no tengo datos. Para saberlo. Bandera amarilla en el... Yo, a mí no me muestra datos para saberlo. Esta vuelta tampoco me vale. Esta vuelta tampoco me vale. Normal, o sea que... No llegas. Que nos salvo, que nos salvo. Hostia, ¿cómo has salvado eso, Carles? Pues mira. Diosca, no, te la ha llevado puesto, creo, ¿no? Bueno, pues ha sido Carles. Sí, no. No, no, yo me he cruzado. Yo me he cruzado. Ah, vale, 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 estás cruzado. Sí, el mal parado ha salido Diurka, tío. Yo lo he controlado y él ha salido. Que se le ha quedado doblado el coche ya. Pero que se me ha cruzado, no ha sido porque le he dado ni nada. Tía, 16 segundos está Rey. ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho? Que te lleva el... Encima con el puto pin me ha desaparecido, tío. Uf. Puto asco. No pasa nada, por lo menos no pierdes rating. Para la segunda manga, no, para la segunda manga los quito, tú. ¿Con qué lo mueves? ¿Con el C-Hub? Sí. Creo que es porque están los cables juntos, o sea... Pero tienes una opción en el C-Hub que utilice menos recursos y se puede habilitar. Sí, en modo bajo rendimiento. Carles, ¿qué? Claro. Estás disfrutando, cabrón. Te estaré dando y todo, ¿no? ¿O qué? Todavía no tenemos tanta confianza tú y yo, ¿eh? Para que me hagas esas cosas. Bueno, algún momento era, había tenía que llegar. Presiónalo a ver si comete. He pensado con las luces. Hostia, es que estoy aquí todo el rato con el botón pulsado para hablar con vosotros. Dale, dale. ¿Ahora no pasas? Pues es que esto no corre más y va follado. Me ha aguantado por fuera y no sé cómo. Y lo ha hecho muy bien, tío. Que no, el que nos ha pillado es Kevin. Hostia, se me ha olvidado frenar en esa curva, tío. ¿Tú sabes lo que es? Esta curva, tío, lo paso fatal. Que me tira el coche, que me tira el coche. No. Tranquilo. Me estoy preparando la recta. Defiende la posición. Bandera amarilla en el sector 2. Venga, no os despeguéis. Vamos, que vamos un grupito majo, tío. Tía, Juan Aguilar va fuerte, ¿eh? Aquí en este combo, ¿eh? Rubén, ¿qué? ¿Qué pasa? No, pilla cabrón CTS de aquí delante. Va rápido, va rápido. Pásame cuando quieras, ¿eh, Rubén? ¿Quién eres? Me hablas a mí. Vale. Y aparte de decir tú para que me hablas. Yo estoy ahorrando un poquito de gasolina, que de momento estoy 0,1 rojo. Yo estoy 1,7 rojo. ¿Cuánta gasofa tienes? Los 45. Ah, ahora mismo, 27,5. Wow, no, pero yo estoy guay para ahorrar, o sea, a mí me da de sobra. Yo no sé. Yo esta vuelta tampoco me está cronometrando, o sea que. Ahora estoy 0,0, exacto. Yo no tengo datos. 27,5 tenías, ¿no? Sí, ahora 27,0, llegando a la curva antes del carrusel. Me falta un litrito. 26-0 ya voy. Estoy llegando al carrusel. Te digo cuánto llego al carrusel. Yo llevo 24-9. 26-7, carrusel. Fue el restante, me pone 24-9. ¿Vosotros? 25-6. Uf, qué mala. No llegas. Que va adelante, están dando cariño. Un tiempo de 11 segundos. Qué bien, hijota.
Pues deberíamos de empezar a ahorrar, ¿no? ¿O qué? Joder, Juan, aquí te vas de puta madre, tío. Sí, sí. No, aquí delante mío el tío. Va chuchando a Kevin. No, ese es Eric Castro. Digo, el tercero. Vamos a quitar. Ah, es verdad, es Eric el que va a hacer. Es Eric el que va detrás de Kevin. Claro. Parece que me voy a tener con Rubén a. Nada, nada. No hay gasolina. Es lo que hay. Claro, es que es el rollo que hay. Bueno, gasolina. Que no, vamos, que no. Me niego. El problema es si hubiese que agarrar neumático. Eso iba a ser complicado. Buah. Atento, bandera amarilla, bandera verde. Venga, me viene bien para. Has bloqueado el freno delantero izquierdo en Sobers. ¿Y cómo se ahorra gasolina? ¿Y cómo se ahorra gasolina? Cambia antes de marcha. Parando a fumar. Y suelta gas. Los que fumáis, paráis. Cuesta para abajo. Venga, Kevin, pásame que pille el rebufo yo. Sí, yo cambio a mitad de revolución. Eso es muy gay, No, 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 no. Y no permitas que te adelante. Muchas open te faltan a ti. Para sufrir estas cosas. No, que en la open ya tuve que ahorrar, pero vamos. Me salía mal siempre, ¿para qué te voy a engañar? No he echado las luces, Manuto. Ya no hay rebufos. ¿Qué aquí, me ilusiono? ¿Qué lado me vas a dejar? ¿Izquierdo o el derecho? Ninguno. Venga, va. El 22,5 de paso por meta. ¿Qué digo yo ahora que estoy llegando en breves? Bandera amarilla en el primer sector. Posición 5. 21,6. 20,8. Pero ¿es mejor tener más o tener menos? 22,6. ¿Qué es lo y que? Y estoy bien, 0,1 bien. Okay. ¿Qué es mejor tener más o tener menos? Depende de para qué. Para ganar, pues no. ¿Y para la segunda manga? Eso sí. Bandera amarilla en el sector 1. Sector 1 con bandera verde. Pues nada, aquí pegadico a Kevin, que me de rebufo, que siga hasta menos. Y marchas largas. Prepárate para pasar. Uy, Kevin. Concurso a dos ruedas. Vicios, J está en Discord. A J se lo he dicho yo antes, creo. Pues que sepa que voy a por él. Has podido con él, muy bien. Pues va bien, va muy bien. Hostia, mi amigo Carles, venga, ponte delante. ¿Yo? Sí, voy el último. Sí, sí, pero ahora te pones adelante. Si yo lo que quiero es. Ok. Bueno, que quieres gasolina. Claro, sí, yo llevo 18. Me quedan 18 litros, tío. A mí 18,8. Chao. Se me fue el tipe y el internet.
Defiende. No ve a nadie, Kevin. Uy, Kevin aparece y desaparece. Sí. Va, está, no lo veo. No, no, sí, ya te veo yo que no me ve. Me está dando. Vamos, tío, recupera lo tuyo. Coche fantasma. Tirarle, tirarle. Yo tengo pocos litros ya, tío. Yo tengo 17,9. Kevin, no se te ve. No, Kevin viene y va. Que me estampo. Ha desaparecido Kevin y se me ha ido la cabeza. A mí se me va la cabeza con la cerveza. ¿Ah, sí? A mí yo cuando bebo cerveza pierdo la cabeza. Está muy bien. Buen resto, Canuto. Joder, tío, se me está escapando el rey de Cazagua, me cago en la mano. Es lo único que te duele. ¿Qué haces por el jefe, Frank? Atajando, haciendo trampas. Atajando, claro. Ya me sé los trucos. Eso solo valía en la chicana. Qué divertido, tío. La verdad es que es una gozada, de verdad. El combo este es una puta gozada. Y compartirlo así con los colegas. Espectacular. Yo estoy en menos 0,6 de fuel. 1,4 yo. No, 1,5, mira ahora. ¿Cuántos litros lleváis? 17, yo 16. Dios, yo llevo 15. Yo llevo 15, tío. Ya. 17. Qué malamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que haces muchas luces y eso gasta. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Claro. Ya, Eric, no sé si meterle el coche. El sector 2 ya tiene bandera verde. Insiste, está ahí luchando con Kevin. Por lo que vi en sus streams es bastante tranquilo. Sí, es muy tranquilo, ya lo sé. Pero aunque no me conoce. Nada, pues yo no creo que llegue. Uy, Fran ha frenado, pero en plan super moñas, ahorrando, pero vamos. Leave on cost. Que me he ido. Venga, si, ¿dónde te has ido? ¿A la gasolinera? Contra el muro. Ah, pues. ¿A cuánto está el metro de muro? No sé, a 3 o 4 mil pavos, ¿no? Una burrada. Eric le está besando el culete a Kevin hasta que lo ha girado. ¡Oh! ¡Qué putada! Y Eric Castro es bastante rápido. Sí. Eric es Castro, tío, en la detención. El tío con el Opel volaba. Ya han sacado la bandera verde en el sector de la Opel. Era fan y con los DTM de 92. Iba, el único que iba con el Opel. Con sí, el Opel, bueno, Kevin, y Kevin también. Yo veía sus streams y no veías el tío el volante. ¡Qué putada! Ah, gracias. De hecho, ahora que anda, está Kevin delante mía. ¿Qué tal? Pasa que no está aquí y le diría, hostia, Eric, no corres, tío, que es una pachanga. Carles, ¿cuántos litros te quedan? ¿Prefieres que te diga los que me quedan o los que me faltan? No, los que te quedan, si no. 13. ¿What? 12 con 4, joder. Oye, Rubén se ha ido, tía, que no dice nada. Sí, está concentrado, se cree que va a pillar al rey.
Ole. A ver si te cojo la recta, que me das rebufito. Odio esta curva. Carles, no. Que no se no te despegues de... ¡Eric! Eric, se pasa tú si quieres, Eric, a mí se me va, No, si yo no puedo gastar combustible. ¿Qué quieres, que lo gaste yo? Hombre, claro. Hache tira. Hijo puta, levanta. ¿Qué ha pasado? Hostia, sí que corre, Fran. Lluvia medio gas. Te voy a reportar a la FIA por esas heces, Kevin. ¿Kevin no está? Sí, sí que está. Bueno, hasta hace un rato estaba. Ten cuidado. Mira, con la tontería he recuperado medio litro. Yo me quedan 10. A mí 11. A ver, en el paso por meta, que os estoy cogiendo. Mal asunto. Mira, 12, al paso. Pues vas demasiado ligero, o sea, vas demasiado lento. Sí, te digo ahora. 10 y medio, me quedan a mí. Sí, porque hice yo 12 también, pero menos 0,7 de combustible. Ah, bueno. ¿Alguien se fue largo? Kevin. ¡Oh! ¡Qué traidor el coche, qué traidor! Bandera verde en el primer sector. ¿Cómo? ¿Cómo han descalificado a Diurka? Por un drive-thru a lo mejor o algo así. Ash, puede ser. Si a lo mejor no ha cumplido un slowdown o algo, se le ha pasado. ¿Cómo vais de temperatura en las ruedas traseras? Joder, chiquillo. Calentitas. Tan canela. 93, 90. Es que... 93-90. A mí me hicieron trompear al salir de la curva 1. El sector 4 y 99. Digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Lo he hecho. Primer sector. Pues es que si no vamos a llegar a la mierda. Yo no sé cómo llevar el coche para que... Ahí llegó el coche. Está en amarillo. De verdad, Edu, tú también estás muy calladete, ¿eh? Sí, es que estoy intentando... Soy uno sinvergüenza. No salen. Primer sector con bandera verde. Hombre, Edu también es un campeón, ¿eh? Sin saber si el circuito, para adentro. Carles, ¿cuánto te queda? ¿De qué? De chofa. Chofa, 8. Joder, 7,5. 9. 9,7. ¿Y llegas, Carles? No llego. Esto dice que no. Qué bien. Qué perros, preparándose la segunda carrera. Pues que eso es, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos o no tiramos? Ahora qué bien, aquí nos pasa con 9 litros. Esto parece Mad Max. Ahora viene Rubén, ¿no? No, Jota y Rubén viene por detrás. Es que así no puedo pillar yo a Rey, coño. ¿Dónde vas, loco? Que no te daba. Así no pillo yo a Rey, ¿eh? Madre mía, así que no va a doblar. ¿Sabes que te digo que yo tiro y gas? Venga, vamos. Y que sea lo que tenga que ser. Nos encontraremos en la recta. Vamos a pillar a Kevin. Si os quedáis por la recta, aprovechad e ir ahí al Devil's Dinner este. Arenberg.
¿Arp? La curva. La chica última la vuelta, Aquí falta la curva de la chica, la curva. Me imagino a Pedro retransmitiendo. Tiene que estar flipando y diciendo, pero bueno, ¿qué le pasa a esto? Que no, nadie quiere ir primero en la recta. Tranquilo, sigo yo y me pongo yo primero en la recta. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Atento. Carles, tírale, Carles, tírale. El tercero se salió de la pista en World Safety. Bandera verde. ¡Oh, tío! Aquí no era el sitio. Aquí no era el sitio. Bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Yo veo muy optimista aquí a la peña. No sé. Yo no voy a llegar, pero. Bueno, os pillo en la recta cuando estéis ahorrando. A mí me sobra un litro ahora mismo, así que creo que puedo ir a full. Pues te compro, te compro. Bueno, a ver si me pego a Jota por lo menos y ahorro algo, yo qué sé. Esta es la última vuelta, Sí. Hombre, es que como quede otra. Como que de otra ya no llego, vamos. Con Jesús hicimos 4. ¿Cuántos accidentes máximos hay? Los que quieras, no hay límites. Uf, vaya rebufo aquí, Fran. No, hay que tirar. Yo voy con él. No voy a 100%, vamos. Verga. Tírale, tírale. Eduardo, prepárate. Que voy. Venga. Eduardo, ¿cuánto combustible llevas? Venga, no pasa nada. 6 litros. La madre que os parió, tío. Joder. Es que yo voy con diésel. Claro, es que. Carles. Carles, nosotros nos hemos echado del bueno, tío. O sea, no, del malo. Ellos lo han echado del bueno. Yo he echado gasolina de esa del líder. ¿Sí? De la barata. Aquí no hay kit del líder. No, aquí tampoco, que me lo acabo de inventar. Del bonario, que me acabo de dar. Yo le he echado gasoil rojo. Más malo que gascorro. Yo le he echado gasoil rojo desde los agricultores. ¡Hola, hola, hola! Dos con siete, no creo que llegue. Cierra la ventana, exactamente. Carles, ¿me empujas tú si no llego? Bueno, pero es que yo no sé. A ver si Eduardo llega con más caldo y los empuja a todos. Porque... Oye, pues iros poniendo en fila. Ah, que te ha costado tortuco, Se me va. Toma. Oh, me ha dejado pasar. J igual se ha dado cuenta ahora que no llega tampoco. 2 litros de combustible en el depósito. No, antes ya me dejó pasar cuando vio que estaba muy detrás de él y que iba más rápido. Igual vio lo mismo. No corras mucho que no te pille. Tranquilo que por gasolina tampoco. ¿O cuántos estáis tirados? Yo ahora mismo los litros, voy perfecto. Yo tengo 1,8 ahora. Yo tengo 1,4. Yo 3. No te doy rebufo, Fran. Si es que no voy a llegar, si es que no voy a llegar. Yo te empujo, Fran. Un litro, si ya va a empezar esto a flaquear. Arcea creo que se quedó sin gasolina, ¿eh? Ojo que subo posiciones. Lo veo ahí en el relative. No, no, pero he terminado. Hostia, qué buena, tío. Me ha faltado ahorrar un pelín. ¿A cuánto quedaste, R? Pegado en el culo.
pegado el culo. Claro, por eso iba tan calladito. Fue 0,4, ¿no? Voy a llegar. Me ha faltado ahorrar 0,1, 0,2. Con 0,1, 0,2 había estado ahí la cosa más disputada. Sí que llegas, Frank. Bueno, es que seguro, ahora cuesta abajo, el 0,3, está la cosa jodida. A ver si Carles me quiere empujar. A guiar es que me ha frenado un montón. 0,1. Si no me frena, Carles, uah, venga, empujame. Había volado. Ya, en la primera vuelta pude viajar bastante. Pero ha estado muy guapa, o sea. Bandera amarilla, atento. Ya no hay hombre, empujame, Carles. Bandera verde. Gracias, Hostia, que me. Hostia. Estás sin ole, casualidad. Ole. ¿Dónde estás? 0,1, ya llego, ya llego. Vale. Ole. Posición. Gracias. Bandera cuadros. Ah. Esto ha terminado. Qué chulo. He llegado con 0,1. Bueno, no me creo lo que acabo de hacer con Eric Castro. Me he puesto a su lado derrapando. Yo no. Intento empujar un poquito y pisas el freno. Hostia, ¿no te estaba pisando yo el freno? Claro, te has asustado. Ah, vale. Digo, para que no. Igual ha sido. Digo, le empujo un poco. Igual. Y me pisa el freno. No, pues igual ha sido impulso. No sé. Sin querer. Intuitivo ahí, en plan de. Para que no se me descontrole. Buenas, bueno, pues hay que ahorrar un poco, ¿eh? No mucho, pero hay que ahorrar un poco. A ver, a ver, a ver. Aquí Rey y Rubén nos tienen que explicar, a ver esto. Yo lo dije mil veces ya, cambiar antes de marcha. Sí, pero sí, si yo no puedo, eso. Se me pega el dedo. Yo 0 con 3, ¿eh? Voy a poner... esta segunda diurca sí que lo deja salir, ¿no? Se lo voy a poner aquí a Pedro Ramos, que está retransmitiendo. Se lo voy a poner a Pedro Ramos, que está retransmitiendo lo del fuel. Porque estará flipando diciendo, bueno, esta gente, ¿por qué conducen así? No pongas eso. Porque es a causa de la bebida. No pongas que es el fuel. Y que es a causa de la bebida. Y que hay poco alcohol. Bueno. Esto finaliza en 2 minutos. A ver. Voy a practicar en el warm-up lo de ahorrar gasolina. A ver si me sale. Bueno, la siguiente va a estar muy guapa, ¿eh? Pues si nos vais muy lejos. Pues es que Rey se me ha separado ahí, cosas malas. Es que yo no sé cómo vais rápido y ahorrando combustible. Es que eso explícamelo. Es que... Ya no antes del marco. No sé, como... ser alto y bajo a la vez, o no sé. Es que es una cosa. ¿Claro? Yo termino con 0,3. Él debe llevar, sí, pero la diferencia es que le ha quedado primero y nos ha metido un trapo aquí que no veas. Yo no sé cómo se puede correr tanto. Yo me ha faltado. Lo que pasa es que ya te digo que al inicio de la carrera me han frenado mucho y no he podido seguir a Rey. Si hubieran seguido a Rey, nos había sobrado gasolina a los dos a patas. Estamos ahí. Porque te había empujado en la recta para ahorrar, o sea. Que no, que. Aquí. Que Rubén, que hay que hacer aquí la técnica esa, que si no, no llegamos. Sí, pero ahí he estado esperándote yo. Pues es que he tenido mala clase, tío. Me ha pasado eso, que no he hecho la vuelta, no me he metido por bosses, ¿sabes qué te digo? He salido de bosses y me he metido directo al viejo.
Micro. Ha finalizado la sesión. Micro. Puesto 10. Sí, MacGregor. Vamos allá. Pues vamos al lío. MacGregor, creo que el Nightbot se llama la atención porque no... Voy a quitar un poco de gasolina, a ver si corre. Que sí, que fue el falta. Fue el falta por todos lados, vamos. Yo no sé cómo voy a llegar. Pero bueno. Bueno. Venga, MacGregor, que ahora sale tú primero. Puesto 20 libros, a ver si corro más. La hacemos no sé. Comparada en boxes. No. No sé si hemos llegado casi todos, ¿no? Ni tanto. A ver, yo levantando muchísimo, si es que yo qué sé. En verdad, comparada en boxes estaría más guay. A ver, se podía haber puesto un... por dos o algo así, un 1,5 ya, y... ya, por eso lo he dicho, digo, le quitamos la gasolina, no sé. Ahora ya me da que hoy vas vamos. A hacer una buena carrera. Vamos. Qué miedo con la frenada. Bandera amarilla. Opa. Ha habido por ahí. Ya no hay incidentes. Hacemos un safety para que se junten. No. Pues venga, vamos al lío. Con bandera verde. Joder. Bandera verde. Venga, arremás, no pasa nada. Bandera verde en el sector 1. Ahora sí que voy a ahorrar, huevo. Madre mía. Yo todavía no tengo datos. Después de una carrera todavía no tengo datos. Madre. Wow, lo que estoy viendo yo aquí. ¡Qué no freno! Tío, qué susto me he llevado, tío. Me he acojonado. Tranquilo, Rubén, que al final tuve que haber. Madre mía, no me frenaba, ¿eh? Un three white ahí no iba a ningún lado. ¡Ojo! ¡Ojo, que estoy aquí al lado! ¿Se puede hacer a fondo eso? Sí. ¿A fondo la 6? Sí. Joder, macho. Y esta igual. Sí. Esta no me la creo. Mira. A ver. VJ, tírale tú si quieres, pero yo es que estoy intentando ahorrar combustible para cuando llegue. Pero yo estoy ahorrando con tu rebufo. Vale. Me faltan marchas, Oye, pa. Atento, bandera amarilla. Yo no quiero ir primero, tírale tú. Ya, vamos todos pegadísimos. Sector con bandera verde. Me he ido recto.
A ver, Bauer, tírale tú. Tírale tú, Bauer. Machuca is leading the race. Pero claro, frenáis ¿cómo aquí? ¿Cómo me meto yo ahí? Ahí atrás de Bauer. ¿Pero qué es esto? Para punta. Vamos, que se separa el grupo. No te distraigas, defiende la posición. Madre mía, qué peligro. Peligro va a venir después, ahora la zona está rápida con rebufos. Tía. Oh. Y he salido mejor. Bauer. Bauer, tírale. Tío, al rey, paradme al rey, por favor. No veo el circuito. Confío en tu trazada, Ru. Uy, uy, uy. ¿Es que vamos a estar levantando o qué? Venga, cuatro coches aquí. ¿Es que vamos a estar levantando o qué? Venga, que pase lo que sea. ¿Qué llevo? Madre mía, lo que hay ahí, tú. Venga. Es imposible. Total illegal. Joder. Nadie quiere poner este primero, hijo de puta. Ni más, nada. ¡Oh! Hostia, hostia. Pero bueno. Se puede ir más lento. En el carrusel por arriba y de lado. El sector 3 ya tiene. Venga, a darlo todo. Carlos, que te veo por el retrovisor. Yo voy aquí cambiando marchica, voy en sexta ahora mismo. Claro, claro, yo voy igual, yo voy en quinta esta curva. Ay, ay, ay. Hasta que no lleguen a esto me da igual, todo ya, luego ya será otra cosa. Los de adelante van subiéndose por las paredes, yo no, yo aquí tranquilico, yo. Es como una vuelta de formación para luego apretar. Como la NASCAR. Onda, toma por saco. Ya está, ya tengo aquí al rey. Ahora ya la cosa cambia. Perdón. Ha pasado algo en el sector 3. Tía, qué bien, aparece y se desaparece el macho. No. Ahí va, cuidado. Ahí va. Tercer sector con bandera verde. Uy, la recta, qué calentita está. Aquí va a haber fight white. Empujo, móvil. Joder, Kevin, sí que se mueve, macho.
Y da igual que coja rebufos, si no corre más. No, pero vas pillando un poquito, Muy poco, pero vas pillando. Sí, sí que vas pillando. No, vea. Yo estoy intentando consumir lo menos posible. Madre mía, la frenada esta. Uf. A ver, 0,7 me falta. Otra vez. Me falta 0,7, pues si sigo así. Pues nada. ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado ahí? No sé, alguien me han diñado de morros, creo que Canu con bandera me habrá visto. Ah, me he abierto porque creo que me iba a dar. ¿Cómo? El Rubén se asustó. Madre mía. ¿Y en qué momento estás detrás? ¿Por qué estás detrás mía? Me he estampado. Antes del primer carrusel. A mí me pone que me faltan 0,7 litros. Bandera amarilla en el. Yo voy 0,1 bien. Primer sector con bandera verde. Joder, pues qué cabrones, tío, no lo entiendo. Cero con seis me chapa, pone. Chapa. Viti, ponte a la derecha. ¡Ay, ay! ¡Perre! Parece que va bajándose. Así no perdemos la estela de rey. Vete con cuidado para que no te adelante. Wow, no te lo he dado, no. Hasta luego. Venga, tío. Hasta luego. Hasta luego. Ah, me voy. Venga. ¿Cuánto tiempo te metieron? Ahora, fuera, ya está, ya me lo he quitado. Y mi mamá, ¿por qué fueron 5 segundos? Sí, mucho. Claro, me comí en palmedos. Me iba a dar la hostia si me metía. Sí, me faltan marchas, y es que. ¿Quién va primero y todo eso? ¿Cómo está por ahí adelante? Bauer, J están luchando y detrás vamos Rey y yo. Y Eric Castro también detrás de mí.
Race Rome Spain. Dice Kiko Lobo, gracias por seguirnos. Gracias, tío. Así vamos a compartir los vídeos contigo y gracias cada vez que hacemos directo y todo eso. Vaya follón, nene. Kiko Lobo, gracias por seguirnos. Qué guapo, tío. Ahí yo voy levantando todo el rato el pie. Luego voy a llegar a. Vaya hostia, un momento en que pueda targar a tope. Sí, a Eric Castro lo voy a dejar pasar para que tire él. Y así nos juntamos más. Voy súper con el coche suelto para no consumir mucho. Mierda. Bueno, luego las vueltas siguientes van a ser emocionantes porque ahora vamos lentico. Ahí, a ver si ya llego a que me ponga que puedo llegar sin ningún problema con el fuel. Me interesa que no se me escape Rey. Y además viene Eric Castro bastante fuerte. Buah, vaya bote de pompero hoy. Bueno, allá nos pone a cero, que podemos llegar con el fuerte que tenemos. Carlos, ¿ya estás aquí? Vamos, sí. Adiós. Ahí yo creo que hemos ahorrado bastante combustible. Sí que es verdad que tenemos que levantar muchísimo. El cuarto. Hostia, récord del tercer sector acabo de hacer. Sin rebufo. Bandera amarilla. Oh, hola, hola, dos coches trompeados. ¿Qué me ha dado? Hola. Hostia. El freno y delantero derecho. Madre mía. Has perdido la adherencia del neumático trasero derecho. Ya lo siento, tío. Bandera verde. Está listo. Lo siento, Rubén. Ah, no pasa nada. ¿Quién me ha dado? ¿O a quién he dado? ¿O qué ha pasado ahí? Voy a por ti, Kevin. Ya, ya. Tío, me pone 22 litros que me. Eso. Nada, no. Un litro, vale. Venga, pues vámonos
Uy, voy a decir, venga, vamos a estrujarle. Sí, vamos a estrujarle. Venga, ahora vamos a estrujar eso, digo yo. Te saca un tiempo de 1.2 segundos. Más que muy justo. Va, yo creo que yo voy bien. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Grande, Kevin, grande. Menudo paralelo, ¿eh? Y ahora nos coge Frank. Ahora sí. O sea, no da para más. Buah, Rubén. No, no, no era mi intención, pero ha salido así. No te descuides, que viene por detrás. ¿Y a Rey qué le ha pasado? ¿Por dónde vas, Edu? Es tuyo, pero me he comido todo el jardín. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera amarilla, atento. El sexto se ha ido fuera de la pista en Metzger. Bandera verde, ya no hay incidentes. No. Sector 2, bandera verde. Bueno, a Bauer, que va primero, lo tengo a 12 segundos, casi 13. Vamos a tener esa referencia ahí. Uf, cómo he salido aquí. Ahora que le puedo estrujar al coche, 12 segundos, hemos bajado ahí un poquito. 11. No, se ve que está teniendo problemas, yo creo que está en batalla con J. Malo que no vamos a tener rebufo. Rey, 9 segundos. Yo voy a reír, rodará más rápido. Corre tanto ese coche. Ahí a la lucha de delante va a llegar Rubén, que ya está. Eric Castro también. Y Rey Takazawa también está ya. Bueno, pequeño off-track. No supone nada de pérdida de tiempo. Vamos bien. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 1.5 segundos. Power a 12 segundos y medio. Madre. Vale, mantiene la distancia. Sector 3 con bandera amarilla.
sector 3 en bandera verde. 13 segundos y medio, dependiendo de la zona. Nosotros estamos haciendo rápido estos sectores. Yo creo que vamos bastante bien. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Cuidado, Juan, que estoy a la derecha, tirado. Una vez se calientan las ruedas, trompea que da gusto. Tercer sector ya en verde. Has bloqueado el neumático delantero izquierdo en S-March. 5 minutos para finalizar. Nada, Bauer va muy bien, ¿eh? Nosotros estamos. Es un placer seguiros a ver si aprendo y me uno algún día. Claro, tío. Estas pachangas que estamos haciendo ahora en agosto son abiertas. A ver, abiertas, sí. Que ponemos una paz para que eso, la gente conocida entre. Buah. Y a disfrutar, ya está. Si yo ahora mismo estoy disfrutando muchísimo de la conducción. ¿Estáis todos muy concentrados? Eso parece. Bueno, a Bauer parece que le estamos recortando un poco de distancia. Has clavado los frenos delanteros en Sauberfahrt. Mira, allí va. Esa es la distancia real que tenemos. Y por detrás también viene Kevin Fernández. Carles Povil a 8 segundos. Bueno, de Jota no creo que nos acerquemos mucho ya. No sé si vamos a pillarlo, ¿eh? Está rodando muy bien, ¿eh? 8.51. Puesto 6, última vuelta. Me ha matado. Atento, bandera amarilla. ¿Cómo se hace la frenada de la primera curva? Siendo muy poco optimista. Con mucha fe. Es que no vea, ¿eh? Y además tengo que ahorrar combustible, o sea que... El de delante se está alejando y está ahora 11 segundos. Igual es de combustible. Yo 11. 0,4. 11 litros. Ah, vale, 11 litros con un... con 8, Dios, cómo va a caer eso, ¿no? Mira que hemos ahorrado combustible en la primera vuelta. Bandera verde, todo libre.
Mira, pues nos viene de lujo tener aquí a Jota delante para que nos dé un poco de rebufo también. Ahí estamos. Chicos, recuerdo que se está retransmitiendo también la carrera con comentarista. Las pachangas estas las está retransmitiendo Pedro Ramos. Su canal de Twitch creo que es Guachi. No sé, Guachi Ray Room, no sé si ponéis. Estará en directo ahora mismo, seguramente. Bueno, vamos a ir levantando eso. Vale, así pegadito yo creo que podemos ir ahorrando un poco de combustible. Vamos levantando bastante. Y en las curvas nos acercamos. Vale, guay. Puta madre, no entra en curva esto. Vale, es difícil. Bandera, claro. Bandera verde en el segundo sector. Con 6 nos marca ahora mismo. Bueno, ahí vamos a llegar justo antes de que empiece el coche a arranquear. Vamos a llegar justísimo. Vamos. Sí, no la cagamos, claro. Bueno, pues nada, pues última vuelta. Bauer la han pasado ya esta gente que van como unos locos. Ay, mira, y si gana Eric Castro, me alegraría un puñado. Un piloto muy rápido y que no esté por aquí por voz. Luego se lo merece. Se lo merece, igual que Rubén o Rey, está un poco más distante, parece. Ah, J lo tenemos pegadísimo al culo. Está pillando todo el rebufo. Calor hot. Ha hecho muy bien J esa curva también. Hecho la carrusel por fuera, qué putada. No ha salido ahí. Bandera amarilla. No ha podido meterse ahí en el carrusel y ha perdido demasiado tiempo, J. La jodí, pero bien jodida. Pero bueno. Bandera verde en el tercer sector. De las ruedas. Cuando trompeas se calientan muchísimo atrás. Oh. Sí, tío, una vez que se descontrola, ya es chungo controlarlo, ¿eh? Carla, es que el circuito te lo tienes que saber ya, ¿o no? Sí, sí. Para eso. Ahora estoy en economy. No,
anda que no. Todavía voy en 0-2 negativo. No, yo 0-6 positivo. ¿Qué dices? Sí. La primera vuelta he estado ahorrando mucho, tío. Ya, pero yo con que he trompeado dos veces, he tenido que dar un poco de gas para recuperar un poquillo. Rubén, que llegas, ¿no? Cabrón. No me he concentrado. Creo que sí. Está a tope. Está ahí en paralelo, ¿no? Estás tú con Eric Castro en paralelo. 2 litros de combustible te quedan en el depósito. Imposible recuperar las ruedas. Joder. Hostia, tú, no sé si he pasado primero o segundo. Sin gasofa ha pasado, chaval. Fin de carrera. ¿Por? ¡Buah, primero! ¡Qué poquito! El coche no me corre. He pasado sin gasolina. No tengo gasolina. Qué bien. Anda, venga. Y llevaba el imán detrás. No te preocupes. Yo la verdad que no. Bueno, ya está bien por ahí. Bueno, está bien, está bien. Buah, brutal, ¿eh? Bueno, yo me voy inspirando ya que ya es tarde, tío. Sí, yo también me voy a ir. Bueno, Fran, tío. Hasta luego, gente. Hasta luego. Venga. Venga, que, oye, antes de iros, el jueves que viene me parece que es septiembre, pero todavía no andaremos campeonato, o sea, seguramente seguiremos con las pachangas hasta que empiece, ¿sabes? El test del campeonato, lo que sea. Que eso, ya. Que ya estamos en contacto, gente. Ok, ok. Venga, un saludo. Bueno, hasta luego, Fran, gente. Bueno. Bueno, pues vamos a ir cortándole a la retransmisión. Está muy chulo, tío. Yo en este circuito es que me lo paso muy bien. Que ya es tardecico y venga, ya mañana o pasado echamos otro ratico. Venga, chao, gente. Hasta luego.